Muy buenas tardes, damas y caballeros. Qué gusto volvernos a encontrar en este tercer día del primer simposio virtual internacional Turismo, Ambiente y Biología, organizado por la Universidad Estatal Amazónica, Facultad Ciencias de la Vida y el Centro de Educación Continua. Damos una cálida bienvenida a nuestras autoridades universitarias. Doctora Ruth Arias Gutiérrez, rectora. Doctor David Sancho Aguilera, vicerrector académico. Doctora María Victoria Reyes, vicerrectora administrativa. Doctor Carlos Manosalvas Vaca, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida. Máster Juan Carlos Moyano, director del Centro de Educación Continua. Así también nos honran con su presencia coordinadores, docentes y estudiantes de las carreras en Turismo, Ambiental y Biología y de otras especialidades de la UEA. Y cómo no, a nuestros invitados especiales, ciudadanía, público presente, amigas y amigos que comparten esta programación a través de la señal en directo de nuestra fanpage universitaria desde diversos puntos del Ecuador y del mundo. Invitamos a continuación a la doctora María Victoria Reyes, vicerrectora administrativa de la Universidad Estatal Amazónica, para que nos acompañe en esta sala virtual y proceda a realizar el ofrecimiento de este tercer encuentro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Es muy grato dirigirme a ustedes en mi calidad de vicerrectora administrativa de esta noble institución para darles la más cordial bienvenida a este tercer día de encuentro académico en el primer simposio virtual internacional Turismo, Ambiente y Biología. Tomo el nombre de quienes integramos la comunidad universitaria para agradecer a las personas que están conectadas en nuestras plataformas, dando así una respuesta entusiasta a esta convocatoria institucional. Realmente nos congratula ser parte de estas nuevas oportunidades que buscan compartir experiencias y estrechar lazos entre profesionales, instituciones de investigación y formación de diversas áreas del conocimiento que hoy nos acompañan. Gracias a nuestros expositores de gran reconocimiento en la academia, doctora María José Endara, doctora Rosemary Esparza y doctor Fernando del Becchio. Con seguridad, este evento ha propuesto constituirse en un espacio para el análisis y la discusión de los temas presentes en el interés de profesionales de diversas ramas. Es así que realizo la apertura de este tercer día de enriquecimiento académico, agradeciendo vuestra asistencia y augurando el mejor de los éxitos para todos. Buenas tardes. Esta programación cuenta con el gentil apoyo de varias firmas, instituciones y empresas que hacen posible que juntos podamos compartir este simposio. Ellos son Ministerio de Turismo, Ecuador Convention, Cocachef, Recetas TIC, Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, Municipio de Pastaza y Edu versus COVID-19. De acuerdo a la agenda programada, el día de hoy contaremos con la participación de un exquisito panel de profesionales y expertos en áreas de biología, ambiente y turismo y emprendimiento, como no, con una amplia trayectoria nacional e internacional. Ellos son María José Endara, docente investigadora por la Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador; Rosemary Esparza, investigadora principal del proyecto CONDESIC del Banco Mundial, Perú; y Fernando del Becchio, director de la Escuela de Negocios por la Universidad de las Américas, Argentina. Para conocer en detalle a los expositores, me complace dar la bienvenida a nuestro compañero docente de la Universidad Estatal Amazónica, Jorge Bonilla, quien además actuará como moderador. Jorge, bienvenido. Gracias, estimada Nubia. Es un honor saludar a todos quienes nos acompañan en esta transmisión, que reúne por primera vez a 12 expositores expertos en las áreas de turismo, ambiente y biología de 6 países de la región, para tratar temas sobre los desafíos de Latinoamérica en la era post-COVID. A continuación, informaré la modalidad del evento. Cada expositor tendrá un espacio de 30 minutos para realizar su ponencia
y posterior a ello se contestarán las preguntas de los participantes, que se registren en los comentarios de Facebook. Para ello se dispondrá de un tiempo de 10 minutos. Me complace en presentar a nuestra primera ponente ecuatoriana, la doctora María José Endara. María José Endara es una bióloga ecuatoriana que estudia la ecología y evolución de las interacciones entre plantas e insectos, incluyendo aspectos de herbivoría, ecología de comunidades, ecología química, coevolución y fitogenética de los bosques tropicales. María José Endara es docente investigadora de la Universidad Indoamérica. María José realizó sus estudios de doctorado y postdoctorado en la Universidad de Utah en Estados Unidos. Desde que inició en las ciencias, ha trabajado con el género de árboles tropicales Inga, Fabaceae, conocidos como guavas, y sus defensas contra herbívoros. María José ha publicado varios artículos en revistas de muy alto impacto, incluyendo CNSAI, PNAS, entre otras. Actualmente es Young Fellow de la Academia Mundial de Ciencias. Tan pronto como las condiciones de la pandemia mejoren, María José continuará con su trabajo de campo en la Amazonía ecuatoriana para estudiar los mecanismos responsables de la alta diversidad de especies y de compuestos químicos. La temática de la ponencia que compartirá con nosotros es usando conocimiento ecológico básico para promover beneficios inmediatos a países con alta biodiversidad. Démosle la bienvenida a la doctora María José Endara. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Estatal por esta invitación a esta serie de ponencias. Y bueno, sin más, voy a iniciar con mi charla del día de hoy. Listo. Entonces, para el día de hoy voy a hablar sobre cómo la ciencia básica ecológica puede ser utilizada para hacer la diferencia. Quiero aclarar que yo hablo durante la charla, voy a hablar de no solo de mí, sino del trabajo que realizo con mis colegas, quienes principalmente son quienes fueron mis tutores de la Universidad de Utah, con quien seguimos colaborando. Entonces, el día de hoy, lo que yo voy a contarles a ustedes es cómo, utilizando como ejemplo un proyecto que está actualmente en desarrollo en Panamá y que estamos empezando a implementarlo aquí en el Ecuador, cómo conocimientos adquiridos en ciencia básica han servido para incrementar la conservación en bosques tropicales. Entonces, durante los últimos años, nosotros hemos hecho investigación en las interacciones planta-insecto y las preguntas que están expuestas en la diapositiva son las que han sido centrales para el trabajo que hemos realizado. Hemos tratado de determinar si es que los herbívoros, en este caso los insectos, juegan un papel en la evolución de defensas, si es que las interacciones entre las plantas y los insectos están relacionadas con la especiación en ambos grupos y si es que las interacciones entre ambos grupos están relacionadas con la alta diversidad que existe en los bosques tropicales. Lo que les puedo decir de respuesta a estas preguntas es que hasta ahora lo que hemos encontrado es que sí, todas estas preguntas son verdaderas. Y aunque me siento contenta de decir que se ha logrado realizar contribuciones sustanciales a problemas tan fundamentales como estas preguntas. Sin embargo, ¿cómo es que el conocimiento adquirido a partir de estas preguntas podría ser usado de una forma más aplicable? Y eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Los bosques tropicales están siendo destruidos y eso lo sabemos muy bien nosotros porque vivimos en un país tropical y es una situación triste, deprimente, pero ¿qué podemos hacer al respecto?
al fin de cuentas, yo como bióloga puedo decir, y he recibido comentarios de este tipo muchas veces, realizamos ciencia básica, que mucha gente lo ha señalado, tal vez no tiene una aplicación obvia. Y bueno, y no se necesita vivir en un bosque tropical para darse cuenta que la situación en el mundo entero en cuanto a conservación no está bien. Ya simplemente oyendo las noticias a diario, ya nos deprimimos. Y les prometo que esta es la última diapositiva que tiene noticias tristes, pero existe un sinnúmero de circunstancias que están afectando al planeta, ¿no? La mayoría de la superficie terrestre está... y el agua dulce está siendo usada por nosotros, por los humanos, hay un incremento en el efecto del cambio climático, muchas especies están desapareciendo y se pronostica que muchas más van a desaparecer en los próximos años. En fin, un sinnúmero de noticias que nos agobian sobre el futuro del planeta. Y una forma en la que podríamos pensar cómo conservar los bosques, cómo detener este patrón, esta vía que estamos siguiendo de destrucción, sería utilizar la biodiversidad, ¿no? Básicamente con la idea de o la usas o la pierdes. En otras palabras, podemos encontrar usos que traigan más beneficios que destrucción al bosque, con más beneficios que alternativas destructivas, como por ejemplo la extracción de madera, la explotación minera o el desarrollo urbano. Por eso que el día de hoy les voy a hablar sobre la perspectiva que tiene la bioprospección, que es el descubrimiento de nuevas medicinas, en la búsqueda de medicinas de la naturaleza, ¿no? Como una forma sostenible de usar al bosque, especialmente al bosque tropical. Pero, ¿es acaso la naturaleza un buen lugar para buscar por medicinas? Muy probablemente los químicos de los farmacéuticas pueden desarrollar medicinas sintéticas, que es la tendencia que se ha seguido en los últimos años. Y tal vez sean mucho más exitosos que nosotros los biólogos buscando plantas en el bosque. Sin embargo, y este es el... Esta es de la iniciativa que estamos tomando y que se ha seguido en Panamá en particular, es que usando conocimiento ecológico se puede determinar los compuestos correctos, ¿no? O sea, básicamente guiar las colecciones de una manera más estratégica. De tal forma que si encontramos medicinas útiles en el bosque, esto no solo que beneficiaría a la salud de los humanos, sino que la esperanza es que esto también ayude a la salud global mediante la conservación de bosques tropicales. Entonces, como les dije, voy a hablar hoy específicamente de un programa que se ha implantado en Panamá, y este programa ha sido implementado justamente por el laboratorio al que yo pertenezco en Estados Unidos, en la Universidad de Utah, y el que estamos sentando las bases aquí en el Ecuador para hacerlo. Respondiendo a la pregunta de si es que nosotros, o sea, que si que es más productivo que los farmacéuticos, los químicos encuentren drogas artificialmente o los biólogos estar buscando por el bosque plantas, déjenme decirles que la verdad es que estar buscando plantas en el bosque ha sido bastante productivo en esta área de encontrar medicinas nuevas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es la aspirina, la cual fue descubierta por indígenas del norte del continente y que viene del sauce. El sauce hace esta defensa química, la aspirina, contra los herbívoros, pero los humanos hemos encontrado la forma de utilizar esta defensa como una medicina. De igual manera, me imagino ustedes deben conocer gente que ha sufrido de cáncer, o probablemente han escuchado la historia de esta hierba. Pero existen dos alcaloides, que son la vincristina y la vinblastina, que han sido ampliamente usados para tratar la enfermedad de Hodgkin, o también la leucemia en niños y otro tipo de cánceres. Estos alcaloides que se encuentran en la brusela de Madagascar son una de las historias más exitosas en cuanto a la
al uso de químicos, de productos naturales en la lucha contra enfermedades. Sin embargo, esta no es la historia de más éxito en cuanto a el beneficio que obtuvo el país del cual se extrajo el recurso, ¿no? En este caso, Madagascar. A pesar de que ha sido ampliamente utilizada estos alcaloides, muy poco beneficio ha llegado en retorno hacia este país. Entonces, estos ejemplos que les he indicado son simplemente unos cuantos de la gran cantidad de compuestos derivados de plantas que ya se están utilizando y que son únicamente la punta del iceberg. Muchos compuestos más esperan ser encontrados. Como por ejemplo, el de la planta anticonceptiva. Esta es una planta que, de cuyas raíces, un junco, en Bolivia se extrae, las mujeres de la Amazonía la utilizan para evitar la concepción. Y es muy exitosa de los pocos estudios que se han realizado. Sin embargo, nunca ha sido estudiado por ninguna farmacéutica por obvias razones. Porque lo que hace esta planta es que tomarla una sola vez no hay problemas con la concepción, es decir, no hay concepción. Y luego toman otra planta para como eliminar el efecto de esta planta anticonceptiva y volver y tener hijos si es que así lo desean. Entonces, obviamente, esto no representa una ganancia económica para alguna farmacéutica porque es mucho más rentable vender pastillas anticonceptivas que tienes que comprar cada mes para mantenerte sin la probabilidad de tener hijos, a tener que una sola vez tomar algo y ya olvidarte del problema. Sin embargo, durante los últimos 30 años, casi el 50% de las nuevas drogas que se han encontrado provienen de productos naturales. Y con esto me refiero a las drogas de prescripción, es decir, no a tés o preparaciones herbales, sino me refiero específicamente a drogas que son comercializadas por farmacéutica. Es más, el premio Nobel de hace un par de años fue a una mujer que desarrolló nuevos tratamientos contra la malaria provenientes de un arbusto en China, ¿no? Entonces, imagínense, un premio Nobel gracias al estudio de los compuestos químicos que producía un arbusto. Y una de las razones por las cuales los productos naturales son tan poderosos es que ellos son mucho más diversos que los compuestos que se pueden fabricar en un laboratorio. En este diagrama de dispersión, cada punto representa un compuesto. Y si nosotros nos fijamos en el diagrama que corresponde en la parte B, que son de compuestos naturales, estos puntos están todos dispersados a lo largo del espacio, comparados con los compuestos que se encuentran en la parte A, que son de los que han sido creados artificialmente en laboratorios. Como se pueden dar cuenta, a pesar de que los compuestos combinatoriales, los creados en laboratorios, son 4 veces más diversos que los que se han encontrado en la naturaleza, siguen siendo estructuralmente muy similares. Y comparados con los productos naturales. Y esta gran diversidad estructural significa que hay una mucho más grande diversidad funcional, que es lo que uno espera encontrar cuando está investigando el potencial bioactivo de un producto natural. Entonces, en este caso, la naturaleza gana. En el estudio de las interacciones planta-insecto, uno de los patrones más generalizados es que las plantas, los bosques tropicales tienen, en general, las plantas presentan una mayor inversión en defensas químicas y además los compuestos químicos que encontramos en las plantas son mucho más tóxicos que en otras partes del planeta. Y este patrón es particularmente mucho más pronunciado en el Ecuador, ¿no? Porque la diversidad alcanza su pico aquí en el Ecuador. Entonces, nosotros esperaríamos que los bosques tropicales son una fuente particularmente prometedora de nuevas drogas, especialmente los bosques del Ecuador, al ser el sitio donde alcanza el pico en la diversidad en varios aspectos. Y por esta razón es que los bosques tropicales se los conoce como una farmacia natural. Pero, ¿cómo encuentras una aguja en un pajar? Es decir, ¿cómo encuentras un compuesto que va a curar el cáncer en todo este mar de hojas que encontramos en el bosque? Porque cuando uno va al bosque, lo que más ve es hojas y hojas y hojas. Entonces, ¿cómo saber dónde buscar? O como se dice en inglés, it's a jungle out there.
Entonces, la estrategia que hemos propuesto y que ya se ha realizado con éxito en Panamá es usar conocimiento ecológico para guiar la colección de compuestos. En la bioprospección convencional, las compañías generalmente colectan hojas maduras porque estas son las que se encuentran en el bosque, se encuentran, son las más fáciles, no están ahí en el árbol todo el tiempo. Pero el trabajo que nosotros hemos realizado con interacciones planta-insecto nos han indicado que las hojas maduras se defienden de los herbívoros mediante la dureza, porque ya están maduras, y los taninos, que a pesar de que son dos características de la hoja que sirven para luchar, perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, le estamos escuchando. Oh, ya, perdón, pensé que no me estaban escuchando. Gracias. Lo que pasa es que, perdón que interrumpa, me están diciendo que no se están viendo las diapositivas en la presentación. ¿En Facebook? Sí, doctora, no se están visualizando las diapositivas. Ah, perdón. Entonces, no sé desde cuándo se dejaron de visualizar, no sé cómo hacer. ¿Será que continúo nomás? Sí, está bien, doctora, continuemos nomás. Muchas gracias. Ya, perdón, voy a tener que salirme por un momento de la... Voy a volver a compartir la pantalla para estar más segura. Listo, sí se puede ver entonces correctamente mi pantalla ahora. Sí, doctora. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces, como estaba diciendo, sin que se vean las diapositivas, mil disculpas por eso. Algo que nosotros nos habíamos dado cuenta en base a nuestros estudios con las interacciones planta-insecto es que las hojas maduras, que son las que generalmente se utilizan en la bioprospección convencional, están caracterizadas por aspectos que no tienen uso farmacéutico, ¿no? Como es la dureza de la hoja y los taninos. Entonces, más bien, el trabajo que hemos realizado con las interacciones entre planta e insecto había sugerido es que las hojas jóvenes, que son las que están aquí en las fotografías de la diapositiva, las de colores y más suaves, pueden ser más, tal vez una mejor fuente para la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos. Y la razón para esto es que las hojas jóvenes están bajo una presión selectiva mucho más grande por parte de los insectos herbívoros, ya que los herbívoros prefieren estas hojas jóvenes porque ellas son mucho más suaves y además son altas en proteína. ¿Por qué? Porque están creciendo, están en continuo crecimiento hasta llegar a ser maduras. Entonces deben tener estas características, es inevitable. Por lo que las hojas están, no tienen más opción que ser apetitosos para los herbívoros. Pero como se conoce en base a las teorías de coevolución entre plantas e insectos, las plantas pelean para no ser comidas, es decir, producen defensas para poder para evitar ser devoradas por parte de los insectos herbívoros. Y, por ejemplo, el 50% de lo que constituye la hoja en sí, una hoja joven, es únicamente compuestos químicos de defensa, metabolitos secundarios. Entonces, imagínense, si es que el trabajo de una hoja es hacer fotosíntesis, sin embargo, la mitad de los recursos de la hoja están destinados únicamente a envenenar a los herbívoros para no ser comidas.
Y ya que las hojas jóvenes pueden ser defendidas por la dureza, entonces las hojas jóvenes no pueden ser defendidas por la dureza como las maduras, entonces ellas se ven forzadas a invertir muchísimo más en compuestos secundarios de defensa, mucho más que las hojas maduras. Y aquí tenemos un ejemplo típico. Estos son los compuestos de defensa que contienen nitrógeno en las hojas de Ingún bellifera. Ingún bellifera es una guava que se encuentra aquí en la Amazonía ecuatoriana. Existen muchos compuestos que son encontrados únicamente en las hojas jóvenes y que una vez que la hoja ya madura, es decir, ya deja de expandirse, estos compuestos desaparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica tenemos la edad de la hoja en el eje de las X y el porcentaje de peso seco de la hoja en el eje de las Y. Y en el caso de estos compuestos que contienen nitrógeno, para el momento que la hoja ya madura, totalmente han desaparecido. Entonces, si es que uno enfoca su esfuerzo de colección en las hojas maduras, estos compuestos que se producen en las hojas jóvenes habrán desaparecido, nunca se los va a encontrar. Pero, ¿son estos compuestos en las hojas jóvenes útiles como medicinas? Aquí les quiero presentar unos pocos datos sobre la comparación del porcentaje de muestras de hojas que presentaron actividad contra cáncer. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y el proyecto ICBG en Panamá, que es el cual voy a exponer el día de hoy. Entonces, como pueden ver, el porcentaje de muestras activas, es decir, que tuvieron bioactividad contra células cancerígenas, fue más del doble en hojas jóvenes que comparadas con hojas maduras y con muestras que ya se encontraban en el Instituto Nacional de Cáncer como potenciales fuentes de compuestos bioactivos. Y además de eso, en una sola hoja joven podemos encontrar decenas o tal vez cientos de diferentes compuestos tóxicos. Por ejemplo, este compuesto es nuevo para la ciencia, nunca ha sido descubierto por ningún científico. Lo encontramos en las hojas jóvenes de otra inga, de otra guava, que se llama Inga leyocalicina, que también se encuentra en la Amazonía ecuatoriana. Y que, ya tiene un nombre, que es el nombre que está aquí, que fue descubierto por un estudiante de pregrado en el laboratorio. Fue para ella muy excitante encontrar un nuevo compuesto. Sin embargo, esto no es algo poco común. O sea, en los bosques tropicales lo más probable es encontrar compuestos nuevos. Porque a pesar de todos los avances que se han realizado en química y en ciencia farmacéutica, la naturaleza sigue siendo el mejor productor de compuestos. Entonces, todos estos resultados que hemos obtenido gracias al estudio con interacciones planta-insecto nos ha dado la idea de que el conocimiento básico en ecología puede, de hecho, incrementar la probabilidad de encontrar compuestos que pueden ayudar a los humanos. Pero aquí la pregunta es si es que estos pueden ayudar a la conservación. La bioprospección ha sido criticado muy ampliamente en todas partes del mundo, ¿no? Como una estrategia para ayudar a la conservación, especialmente en países en vías de desarrollo, que son biodiversos. Y han tenido, y estas críticas son muy bien fundadas, han tenido totalmente la razón. Y esto ha sido principalmente porque hasta ahora las regalías generadas por encontrar una nueva droga serían la única recompensa en la mayoría de los acuerdos que se firman entre los países dueños del recurso y las compañías que encontraron el compuesto. Sin embargo, la probabilidad de recibir regalías son de 1 en 1 millón, ¿no? Considerando que aproximadamente menos de 20 moléculas llegan al mercado al año. Y a pesar de que cientos de miles de extractos, son probados, solo un par de docenas de estas llegan al mercado cada año, ¿no? Y esto es a nivel mundial. Por lo que la probabilidad de que puedas encontrar una hoja que contenga un compuesto químico son muy bajas.
Es más, y además, para que se llegue a dar una regalía económica para el país dueño del recurso, se espera un aproximado de más de 7 años. Por lo que existe muy poca probabilidad de recibir beneficios de que únicamente las compañías o instituciones vengan acá al país, colecten hojas y se vayan. Es muy baja la probabilidad de recibir beneficios, ¿no? Por lo que en este sentido, haría mucho más sentido usar el bosque, si hablamos desde el punto de vista únicamente económico, sacar madera va a generar más recursos para una comunidad. Entonces aquí les quiero mostrar un resumen de cómo se dan los pasos en el proceso de bioprospección, desde que se colecta una muestra de hoja hasta que llega al mercado, ¿no? Para generar regalías. Como pueden ver, es un proceso muy largo. Solamente unas pocas docenas, como dije anteriormente, de compuestos llegan al mercado cada año. Y muy poca gente realmente recibe regalías de la creación de estas nuevas medicinas. Además que siempre, generalmente, el primer paso de la bioprospección es el único que se da en los países dueños del recurso, en los países biodiversos. Y esto es la colección de plantas. Generalmente solo las compañías de afuera colectan las hojas y se van. Y el resto del proceso se lo hace generalmente en Estados Unidos o en Europa. Por lo que todo el trabajo y el dinero que está involucrado en todos estos pasos para la bioprospección pasan allá, en Estados Unidos y Europa, y no en el país donde las muestras fueron colectadas. Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? La solución sería que conducir la investigación para el descubrimiento de las drogas en el país fuente, es decir, en el país donde se extrae el recurso. Y nosotros creemos que debido a que una gran cantidad de dinero se invierte en todo este proceso, esto varía, si es que todo este dinero, por ejemplo, esos 43 billones que se gasta anualmente a nivel mundial en compañías farmacéuticas para buscar nuevas medicinas, se pudieran utilizar en los países en desarrollo para realizar, aunque sea parte de los pasos en el descubrimiento de nuevas drogas, esto podría garantizar un acceso inmediato a recursos y beneficios hacia el país dueño del recurso, ya sea que la molécula que se encontró llega al mercado o no. Entonces, para promover la conservación, los beneficios para el país hospedero deben ser mucho más inmediatos y garantizados, ¿no? Entonces, como les explicaba anteriormente, la posibilidad de generar regalías a partir de la descubrimiento de una molécula ha sido la única forma en la que el país dueño del recurso potencialmente se podía beneficiar. Y que la posibilidad de que exista esto es prácticamente nula. Entonces, una pregunta lógica, bien tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que ¿por qué no se puede realizar la mayor parte del proceso del descubrimiento de la molécula en el país donde se encuentra el recurso? Y del ejemplo que estoy hablando hoy, que es de Panamá, se tardó más de 5 años en conseguir financiamiento. En el caso personal de nosotros en Ecuador, que estábamos iniciando con la línea base del proyecto, para nosotros ha sido más de 2 años conseguir un dinero piloto para realizar esto. Y básicamente ha sido porque somos ecólogos, entonces no hemos sido generalmente tomados en serio para este tipo de proyectos. Y sobre los años después de que en el caso de Panamá se empezó con teniendo la mayoría de propuestas rechazadas, se logró finalmente obtener grants de 15 millones para que científicos de Panamá logren realizar la mayor parte del proceso en suelo panameño, ¿no? Lo que proveyó de beneficios inmediatos y garantizados hacia el país dueño del recurso. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer en
iniciar en el Ecuador. Actualmente nosotros estamos recién en esta parte, colección de plantas y en el iniciando con las extracciones, ¿no? Y la idea es que los siguientes pasos también se realicen aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hacemos generalmente, se hacen las colecciones a través del país, en nuestro caso se las he hecho a lo largo de la Amazonía ecuatoriana, y que, bueno, que básicamente es un hotspot de biodiversidad, por lo que es un buen lugar para buscar por moléculas bioactivas. En Panamá lo que se logró es ya establecer bioensayos, los cuales incluyen las búsquedas de los compuestos más, como los que más llaman la atención, que son bioactivos contra diferentes tipos de cáncer, también contra el VIH, también contra plagas de agricultura, y también en Panamá algo muy importante que se creó fue enfermedades tropicales, ¿no? Ensayos para enfermedades tropicales, algo que no es muy llamativo para farmacéuticas, porque no representa muchos ingresos, ya que únicamente afecta a países como el nuestro. Por ejemplo, se lograron crear ensayos para la malaria, para la leishmaniasis, para tripanosomiasis, que son enfermedades que representan una gran pérdida económica para los países donde sucede esto, ¿no? Como por ejemplo la leishmaniasis, desde una colega mía justamente le dio, se contagió de leishmaniasis en Yasuní en agosto del 2014. Y este es un protozoario que lo que hace es comer el tejido, ¿no? Empieza como con una llaga abierta y luego se mueve hacia las membranas de las mucosas, ¿no? Entonces, el tratamiento es con antimonio, es un metal pesado, con infusiones diarias al corazón por 21 días, ¿no? Es un tratamiento muy, muy fuerte para el cuerpo, ¿no? Y fue desarrollado en 1905 y mejorado en 1945. Bien, entonces se lograron realizar bioensayos para este tipo de enfermedades, incluyendo también el mal de Chagas, que es la enfermedad que se cree probablemente mató a Charles Darwin, y la cual hasta ahora no hay cura y afecta aquí al Ecuador. Y ahí es importante caer en cuenta que fue difícil desarrollar estos bioensayos en Panamá, ya que la mayoría de muchos de estos bioensayos requieren técnicas que utilizan reactivos radioactivos, y que es muy difícil hacerlo en países en vías de desarrollo como Panamá o como el nuestro. Por lo que se realizaron nuevos métodos, nuevos bioensayos, que también ahora hoy en día ya son utilizados en otros países y además ya son utilizados inclusive en hospitales en Estados Unidos. Bueno, entonces lo que pasó en Panamá es que si se obtenía un hit con los bioensayos, es decir, que alguna extracción de alguna planta mostraba bioactividad contra alguna célula cancerígena, por ejemplo, entonces lo que se realizó fue se implementaron laboratorios de productos naturales donde se realizaba el aislamiento, la purificación y la identificación de los nuevos compuestos que se estaban encontrando. Del proyecto en Panamá se han logrado varias patentes. Esta es una lista de algunos de los patentes que se han descubierto. Existen compuestos muy prometedores contra la malaria, contra la leishmaniasis, así como contra el cáncer. Y, por ejemplo, hay un compuesto como la coibamina, que fue nombrada en honor al sitio donde lo se encontró, que fue en el Parque Nacional de Coiba. Y ¿cuáles han sido los beneficios directos de Panamá, ¿no? Entonces, primero, han creado infraestructura técnica y desarrollo científico en el país. También han creado programas, oportunidades de educación e investigación para estudiantes panameños y para científicos panameños. Ha tenido también un impacto en la conservación, ya que primero se ha creado más trabajo de lo que ha creado la extracción maderera. Y además también gracias a un compuesto que fue encontrado en Coiba, en Parque Nacional Coiba, se logró que el gobierno panameño nombre esta reserva, este sitio como como protegido, ¿no? Gracias a la que se encontró este compuesto. Y además también incentivó a que los miembros de la comunidad se involucren, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de uno de los bioquímicos que se involucró en el proyecto.
proyecto, que antes de trabajar en el proyecto, pues solo trabajaba en el laboratorio, realmente no pensaba mucho en la conservación de los bosques. Pero después de haber trabajado en este proyecto, él más bien es uno de los principales activistas por la conservación en Panamá. Además, el proyecto logró que el gobierno panameño cambie los objetivos del desarrollo hacia ecoturismo y bioprospección, que son dos usos no destructivos del bosque. Por lo que al enfocarse en el estudio únicamente de las hojas jóvenes, se han logrado obtener varios compuestos exitosos para drogas farmacéuticas. Entonces, esto ha tenido un gran impacto y ha ayudado no solo al desarrollo de la investigación en Panamá, sino también a la conservación y a las políticas de gobierno. Bueno, y con esto, quiero terminar mi charla. Y el mensaje central sería que uno de los mejores es que hacer ciencia básica es importante, porque si no hubiéramos realizado estos estudios en las interacciones planta-insecto para responder preguntas fundamentales en ecología y evolución, no se habría tenido estas ideas de buscar compuestos con potencial bioactivo en sitios más específicos, y además que el apoyo a ciencia básica podría llevar a aplicaciones inesperadas. Y bueno, estoy lista para preguntas y me disculpo una vez más por el problema que hubo con que no se podían ver las diapositivas al principio de la presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Estimada doctora, el público ha generado varias preguntas que nos gustaría que la solvente. La primera pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de que la sociedad se una a una conservación de biodiversidad y dejar la tala de los árboles si en algunas comunidades rurales se benefician por ello? Por favor, doctora, ayúdenos con su respuesta. Claro, entonces, sí, la idea es que generemos un valor agregado de conservación. Es decir, podemos decir, ok, esta especie de árbol, estos árboles aquí en este sitio, no los vamos a talar únicamente porque son especies de árboles y es importante para la diversidad del planeta, sino también porque tal vez logremos encontrar la cura para alguna medicina en uno de esos árboles, ¿no? Eso es generar, darle valor agregado, ¿no? Porque una persona, el ciudadano común, se identifica más con la cura contra el cáncer que contra una planta con un nombre científico X que tal vez no represente nada para ellos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, sí es cierto, sobre todo para las comunidades indígenas, es mucho más rentable cortar el árbol y vender la madera. Y aquí es donde entrarían todas estas políticas de ganancia más inmediata. Lo ideal sería poder involucrar a las comunidades en los procesos de colección de muestras y también que jóvenes de las comunidades puedan estudiar y ser parte del proyecto, ¿no? O sea, ¿quién quita que de las mismas comunidades puedan salir los futuros químicos que puedan participar en este tipo de proyectos? Importante respuesta, doctora. Tenemos una segunda pregunta, que es la más recurrente en el chat de Facebook, y dice, frente a tantas evidencias de la utilidad de la biodiversidad por la humanidad, ¿cómo convencer a los responsables políticos de proteger tan valioso recurso? Justamente es esto, ¿no? Decir, como pasó en el Parque Nacional de Coiba, ¿no? Se encontró la coibaimida, este compuesto anticancerígeno, porque es una forma más, como menos abstracta. O sea, yo pienso que para las personas que hacen política, tal vez no es muy llamativo el conservar un arbolito o el arbustito, porque no genera ningún beneficio inmediato. Pero el poder decir que hay que conservar esta hectárea de bosque porque aquí acabamos de encontrar la cura que sea contra el coronavirus, va a resonar muchísimo a nivel nacional y a nivel internacional, y entonces va a forzar a que el gobierno, el Estado, tome políticas de conservación. Excelente respuesta, doctora. Una pregunta más. ¿Cómo luchar con respecto a la propiedad intelectual con respecto a nuestra biodiversidad? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y justamente la idea del proyecto, que lo estamos recién empezando a
estudiar en Ecuador, es que los beneficios sean para el país, ¿no? Y sean adquiridos de forma más garantizada e inmediata. Y eso también involucra las comunidades que pudieran estar relacionadas, ¿no? Es decir, la idea general es que todos los actores involucrados en el proceso se beneficien. Y yo no soy experta en patentes ni en propiedad intelectual, pero tengo entendido que ya existe una legislación que regula esto, una entidad gubernamental que regula esto, y la idea es esa, ¿no? La idea es que las cosas sean lo más justo posible, lo más transparente posible para todos los actores involucrados. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta más. Nos mencionan, ¿trae beneficio económico a las comunidades que comparten sus saberes y ayudan en la recolección de plantas? La idea, generalmente, y ese es uno de los tabús con la bioprospección, es que la mayoría de estos ejemplos que han encontrado compuestos bioactivos con la ayuda de comunidades ha sido hecho por parte de empresas extranjeras, instituciones extranjeras, que simplemente han venido, han extraído el recurso y se han ido. Entonces, es justamente lo que se está tratando de tener, ¿no? La idea de que la mayor parte del proceso se realiza aquí en el país por ecuatorianos es justamente que quienes son dueños del recurso se beneficien directamente. Y eso también involucra a las comunidades que están involucradas en el proceso, por ejemplo, de recolección de muestras. Muchas gracias, doctora, por su valioso aporte y sus respuestas. Queremos agradecer a la excelente participación de la doctora María José Endara, quien nos ha presentado el tema usando conocimiento ecológico básico para promover beneficios inmediatos a países con alta biodiversidad. Ponencia que tuvo una gran acogida por parte del público presente, a quienes felicitamos por darse cita a tan importante evento. Al mismo tiempo, les invitamos a continuar participando con sus inquietudes en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora. Antes de continuar con el siguiente expositor, quiero ceder la palabra a Nubia, quien nos va a compartir una importante información. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos a nuestros participantes por sus saludos y comentarios. Nos llena de gran satisfacción continuar brindando programaciones virtuales sin costo alguno, con la garantía académica que nos respalda. Recuerden que pueden compartir esta transmisión en vivo con sus amigos, colegas y familiares. Todos los encuentros los podrán volver a ver desde nuestra fanpage, @ueaedu.es. Continuando con este ciclo de ponencias desde Perú, recibimos a Rosemary Esparza con el tema Los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas. Caso Santuario Histórico Bosque de Pomac. Jorge, continuamos contigo. Muchas gracias, estimada Nubia. Saludamos a todos quienes están conectados en esta transmisión. Por primera vez, dos expositores expertos en el área de turismo, ambiente y biología de 6 países de la región tratan temas relacionados a los desafíos de Latinoamérica en la era post-COVID. A continuación, les recuerdo la modalidad del evento. Cada panelista tiene un espacio de 30 minutos para realizar su ponencia y posterior a ello contestarán las preguntas de los participantes que registren en sus comentarios de Facebook. Para ello, el ponente dispondrá de un tiempo de 10 minutos adicionales. Me complace en presentar a nuestra segunda ponente. Ella nos acompaña desde el vecino país de Perú. Ella es la doctora Rosemary Esparza. Rosemary es licenciada en Turismo y Negocios, con grado académico de maestra en gestión de empresas turísticas y hoteleras y MBA, magíster en administración de negocios y relaciones internacionales. Cuenta con doctorado en educación. A lo largo de 12 años de experiencia laboral en el sector privado y la gestión académica, Rosemary ha laborado como directora de la Escuela de Turismo y Negocios de la Universidad Señor de Zipán y como directora de la carrera de administración hotelera y de servicios turísticos de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú. Desde el 2006, es copropietaria del restaurante El Nuevo Ferrocarril en Puerto Etén, Chiclayo. Tiene experiencia en el trabajo con comunidades rurales, ha laborado en Caritas de Perú, en el proyecto de mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo potencial turístico
de las comunidades de Huaca, Rajada y Zipán. El proyecto es ProDeCipán, financiado por el Fondo Italiano Peruano. Y como coordinadora del proyecto de investigación Impacto de la Actividad Ecoturística de los Emprendimientos Locales en la Sostenibilidad, del Santuario Histórico Bosque Pomac, financiado por CONCITEC, FONDECIT, el Banco Mundial y ejecutado por la OSAD. Es docente universitaria y actualmente labora como coordinadora de innovación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La temática de la ponencia que compartirá con nosotros en esta tarde es los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas, caso Santuario Histórico Bosque de Pomac. Démosle la bienvenida a la doctora Rosemary Esparza desde Perú. Adelante, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, fuerte y claro. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores de la Universidad Estatal Amazónica, al doctor David Sancho y el doctor Carlos Manosalvas y a Silvana Jaro por la invitación en este primer simposio, el cual tiene ponencias muy interesantes a lo largo de estos días y es un gusto para mí representar a Perú, en este caso a Lambayeque, con la investigación que hemos desarrollado con un grupo de colegas, la magíster Daisy Ángeles Barrantes y la magíster Carla Gamarra, representando a la Universidad Católica Santo Toribio y Mogrovejo. Esta investigación fue financiada por el CONCITEC, el FONDECID y el Banco Mundial y hemos incidido en el Santuario Histórico Bosque de Poma, que es un área natural protegida que se encuentra en el departamento de Lambayeque. Hoy día el tema que les traigo es los emprendimientos locales en las áreas naturales protegidas, caso Santuario Histórico Bosque de Poma. Como les mencionaba, este proyecto cuenta con financiamiento del Banco Mundial, con CITE y FONDECID, un promedio de 83,000 soles para la investigación. Es una investigación básica, en este caso se tipifica en modalidad semilla, que es para profesionales jóvenes que quieren involucrarse en la investigación en nuestro país, en este caso en Perú. Nuestro lugar de estudio es el Santuario Histórico Bosque de Poma, que está ubicado en el departamento de Lambayeque, y este santuario es una de las áreas naturales protegidas, tiene la categoría de santuario histórico. En nuestro país, en Perú, tenemos solamente 4 santuarios históricos. Fue declarado como tal en el año 2001 y colinda entre las provincias de Lambayeque con los distritos de Jayanca, Pacora, Illimu y Túcume. Y la mayor extensión se encuentra en Pitipo, más o menos el 90% de la extensión de este santuario pertenece a Pitipo, que está ubicado en la provincia de Ferreñafe. Tenemos 2 entradas para uso turístico y es por la parte de Pomac 3 y el sector La Curva. El más concurrido, el que tiene más afluencia de turistas, es justamente por el sector La Curva, por el distrito de Pitipo, porque ahí se encuentra el centro de interpretación, se encuentran los operadores locales y hay mucha más actividad en cuanto al turismo en esta área natural. ¿Por qué decidimos realizar nuestra investigación en el Santuario Histórico Bosque de Poma? El Bosque de Poma tiene administración del SERNAN, en este caso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en el gobierno nacional es quien toma la administración, y es un santuario que se maneja por un comité de gestión que está muy bien articulado entre instituciones públicas y privadas. Y cuando iniciamos la investigación, nuestra universidad presidía el comité de gestión. Entonces, para nosotros era muy importante poder tener datos de los emprendimientos locales, porque siempre se habla en turismo que el turismo genera impactos positivos para una comunidad. Sin embargo,
no se han medido esos impactos, no tenemos cuantificado qué tanto impacta, ¿no? Qué tanto favorece a la sostenibilidad de un área. Sabemos también, o a veces decimos, que hay debilidades o hay barreras que inciden en el crecimiento del área por muchas razones. En este caso vamos a ver algunas que son por parte de los emprendimientos, otras desde la perspectiva de los emprendedores nos dicen que los efectos negativos son por los visitantes, por los turistas. Entonces, esta investigación justamente nos sirvió para caracterizar a los emprendimientos locales que yacen en esta zona y también para conocer la percepción desde las tres dimensiones de la sostenibilidad, ¿no? El social, económico y ambiental. Para iniciar con la investigación, tuvimos el permiso del CERNAM, que es justamente quienes gestionan el área natural protegida. Esta investigación nosotros postulamos en el 2018 y iniciamos actividades desde enero del 2019 y el mes pasado hemos culminado ya con todas las actividades. Ya hemos realizado también nuestro taller de cierre y ahora estamos en una etapa de entrega de resultados. Nuestra investigación se justifica porque siempre cuando hablamos de turismo decimos que el principal beneficiado debe ser la comunidad, ¿no? Quien debe salir beneficioso de esta actividad debe ser la comunidad. Entonces, estos emprendimientos locales que nacen en la parte, en la zona de afluencia o en el núcleo del santuario histórico, teníamos solamente datos de lo que nosotros observábamos, cualitativos, de cómo se desarrollaba la actividad turística. Sin embargo, no teníamos datos fehacientes que nos permitan a nosotros generar estrategias para que estos emprendimientos aporten a la gestión del área o que el CERNAM pueda tener lineamientos claros para mejorar la actividad ecoturística, en este caso, en el santuario histórico. Hay que tener en cuenta que siempre cuando hablamos nosotros en turismo o hablamos en proyectos de desarrollo sostenible o desarrollo local sostenible, lo vinculamos mucho al mejorar la calidad de vida de los pobladores locales, ¿no? Entonces, por ahí radica nuestra justificación de la investigación. Nuestros emprendimientos tienen que aportar o mejorar su calidad de vida. Queremos generar estrategias para articular a los emprendimientos locales y generar acciones de conservación y preservación. Se entiende y se conoce que las áreas naturales protegidas nacen con un solo fin, que es preservar, conservar la biodiversidad del lugar, ¿no? No nacen con el fin de que se utilice para el turismo. Sin embargo, el turismo se convierte en un aliado a estas áreas naturales protegidas y sobre todo a la comunidad para generar servicios ecosistémicos y la comunidad que está en esta zona pueda beneficiarse de ello. La metodología utilizada es que nosotros cuando fuimos al campo no teníamos una data exacta de cuáles eran o quiénes eran los emprendimientos que estaban ubicados en el santuario histórico. Es más, nosotros hemos complementado esta investigación con una tesis de un estudiante que es el perfil del turista nacional que visita el Santuario Histórico Bosque de Poma. Y muchos de ellos, de los encuestados, no conocían o no sabían si había un establecimiento de alojamiento, una persona o un establecimiento o un local o una unidad de negocio que venda gastronomía, ¿no? Desconocía totalmente porque la promoción solamente se hace al área, más no a sus emprendimientos. O en este caso, el operador turístico que promueve el área no permite o lleva a sus turistas, a sus visitantes a almorzar, a disfrutar de la gastronomía o del alojamiento fuera del área natural protegida. Entonces,
Para hacer esta primera investigación, esta primera parte de la investigación, tuvimos que mapear a los emprendedores locales. Como primera línea base teníamos lo que establecía el plan maestro, que fue actualizado en el 2017, donde tenía más o menos 15 unidades de negocio que ofertan productos y servicios turísticos a los visitantes. Sin embargo, cuando estuvimos en el campo, nosotros pudimos tener a 23 emprendedores a quienes se le aplicó una entrevista a profundidad para poder indagar en base a las tres dimensiones de la sostenibilidad. También se realizaron talleres con estos emprendedores que nos permitió definir el diagnóstico y las estrategias que nosotros hemos planteado en la investigación. Hay que tener en cuenta que esta investigación se desarrolla en el 2019 y cuando viene esta etapa de llamada hoy en día la nueva normalidad y donde sabemos por estudios y por lo que nos dice la OMT, más del 80% de las MIPES, de las pequeñas y medianas empresas en el sector turismo han sido afectadas. Entonces, nuestra realidad de lo que nosotros teníamos un panorama hoy en día es mucho más crítico, ¿no? Sin embargo, esto nos alienta a poder consolidar las estrategias que nosotros hemos planteado, planificado. También hemos entrevistado a 6 actores claves, que son representantes de entidades públicos y privados, que tienen conocimiento, realizan actividades vinculadas al turismo en el Santuario Histórico Bosque de Poma. Entre ellos están la Gerencia Regional de Turismo, que para nosotros es el ente máximo en la gestión pública, ¿no? El ente que gestiona o que da los lineamientos para el turismo en la región Lambayeque, el CERNAM, porque tiene vínculo directo con el área natural protegida, APAVIT, el Colegio de Licenciados en Turismo, el CITESIPAM, porque trabaja directamente con la asistencia técnica a los artesanos. Y este es un punto que a nosotros nos ha servido mucho porque los emprendedores en su mayoría son los que están vinculados al tema artesanal. Y la Municipalidad Distrital de Pitipo, porque ellos tienen mucha injerencia en el área natural protegida. Dentro de los resultados, vamos a enfocarnos desde las tres dimensiones. Acá ustedes pueden ver algunas fotografías que hemos colocado, que son los emprendimientos o los emprendedores, en este caso, vinculados a gastronomía, artesanía, y ustedes verán que es muy rústico, obviamente, porque son unidades de negocio que nacen justamente en esta área natural protegida. Y como sabemos, la nueva tendencia, mucho habla del ecoturismo, del turismo rural, ¿no? Que son las nuevas modalidades o tipologías que se están dando para un trabajo del turismo vinculado a la comunidad. ¿Qué hemos determinado con la investigación? Que tenemos 23 emprendimientos locales, 2 vinculados al servicio de alojamiento, 6 a alimentación, 10 al rubro de artesanía, 2 a operación turística, 1 al servicio de mototaxis, 1 alquiler de caballos y 1 a venta de snack. En la dimensión social, nosotros tenemos que el 96% de emprendimientos nacen o aparecen después de declarado el área natural como santuario histórico. Y esto se debe porque entes financiadores de cooperación internacional o el mismo gobierno dio capacitaciones, presupuestos, ¿no? Infraestructura para aquellas personas que quisieran vincularse al tema turismo, ¿no? Al tema turístico, con el tema de la artesanía, crear sus casitas hospedaje o en brindar algún servicio del cual esté alineado a la actividad turística, porque el Bosque de Poma desde ya era un atractivo natural y cultural. Este santuario, si bien es cierto, son más de 5.800 hectáreas de bosque seco, ¿no? Siempre cuando decimos bosque se nos viene a la mente, es tropical, ¿no? Y nos imaginamos una selva amazónica, pero no, en este caso es un bosque seco que
tiene su mayor porcentaje de algarrobales, ¿no? De algarrobos. Y este algarrobo, el poblador lo utiliza justamente, la algarroba, que es el fruto, para hacer ciertos productos que son derivados de, que nosotros le llamamos los derivados de, del bosque, ¿no? Por ejemplo, la algarrobina, que se utiliza para hacer en la gastronomía peruana un cóctel, ¿no? Típico, es. Ya los pobladores generan, por ejemplo, el queque de algarrobina, cocadas de algarrobina, algunos postres que son vendidos también en festividades importantes. Y otros pobladores utilizan el recurso paisaje para poder tener sus apiarios y generar la miel de abeja, ¿no? Polen o propóleo también para la venta. Todos estos emprendimientos que nacen a partir del 2001 fueron capacitados, entonces nosotros tenemos que el 100% de los emprendedores han sido capacitados en diferentes temas, en servicio al cliente, en costos, en formalizar una empresa. Sin embargo, cuando ya pasan los años y el emprendimiento tiene que ser sostenible, nos encontramos con otro panorama, que no solamente sucede en la región Lambayeque y en esta área natural protegida, sino que es una realidad que atraviesan los emprendimientos locales de América Latina. Quienes recibieron en alguna oportunidad financiamiento, el fondo cooperante se fue y a las finales el emprendimiento cerró, se encuentra inactivo y es lo que pasa en la actualidad en el Santuario Histórico Bosque de Poma, ¿no? Y esto es porque el 60% presenta falta de liderazgo y la no participación de sus socios. En la investigación, cuando hemos estado en el campo, los pobladores se han acostumbrado al asistencialismo y es lo que sucede en esta área natural protegida o en estos emprendimientos que han recibido todo el apoyo. Hemos hecho un comparativo con otros emprendimientos, casos de éxito que se dedican al turismo rural y al ecoturismo en nuestro país también, un emprendimiento en Cusco y otro de emprendimiento en San Martín, donde la perspectiva, la percepción es totalmente diferente. Ellos, como han tenido que invertir para poder iniciar con el negocio, hay mucho liderazgo y hay participación de socios, porque les ha costado poder sacar de su dinero para involucrarse al sector turismo. Entonces, ahí vemos otra realidad. Pero a estos emprendimientos que han recibido todos, sí tenemos en la actualidad hasta negocios inactivos, ¿no? El 43% pertenece a una asociación. ¿Por qué pertenecen a una asociación? Porque justamente el fondo cooperante les decía, para que tú te dediques a la actividad, tienes que pertenecer a una asociación. El 76% de los emprendedores se dedican a otras actividades económicas. ¿Qué quiere decir? Que el turismo se convierte en una actividad complementaria y es lo que siempre ha generado debate, ¿no? Si el turismo es una actividad prioritaria, si tiene que ser una política de Estado, si es una actividad principal o se convierte en una actividad complementaria. En POMAC se dedican los emprendedores a otras actividades, ¿no? Agricultura en este caso. Pero tenemos un factor importante que encontramos en el Santuario Histórico Bosque de Poma, que sus emprendimientos están liderados o están conformados por mujeres, ¿no? El 65% son mujeres, o sea, tienen como protagonista a la mujer. En la dimensión económica existe una alta estacionalidad, por ello no dependen del turismo, y esto también es una realidad que sucede, pienso yo, en varios emprendimientos que nacen en estas áreas naturales protegidas donde frecuentan turistas solamente por ciertas temporadas, ¿no? Llámese vacaciones, festividades, no es los 12 meses del año, sino en ciertas fechas muy marcadas. Por ello, los emprendimientos no dependen del turismo. Sin embargo, cuando hay gran afluencia de turistas, que sí son marcados, por ejemplo, fiestas patrias, hasta agosto, que son vacaciones de medio año, las actividades que realiza el Santuario Histórico como Poma Fest, las
los feriados calendarios como Semana Santa, ¿no? Los emprendedores vinculados al sector gastronomía dan trabajo a otras personas, entre familiares o pobladores de la zona, llegando a emplear hasta 10 personas, porque la afluencia de turistas así les lleva a ellos a contratar, y eso es bueno. Nosotros decíamos, a no tener ingresos, el generar un mínimo de ingresos por la actividad turística, para nosotros ya es un punto importante. El 57% de emprendedores muestran interés en desarrollar productos y servicios sostenibles. Por ejemplo, la señora que vende artesanía quisiera, ¿no?, tener o desarrollar otros productos, como por ejemplo su casita de hospedaje o generar un paseo en carreta por el santuario histórico. Son otras actividades complementarias. El 43% de los emprendimientos son informales. Y esto de la informalidad es un tema que ahorita con la pandemia también en nuestro país salió a la luz cómo estaba nuestra realidad en cuanto a los emprendimientos, ¿no? En cuanto a las empresas, nuestro país y América Latina tiene un problema con la informalidad, ¿no? Imagínense estos emprendedores, estos pobladores que iniciaron una idea, una unidad de negocio y que le tiene mucho miedo el acercamiento a la SUNAT porque piensa que va a indagar en que si tiene por ahí un pequeño terreno, una chacra y se la pueden quitar. Entonces, por ahí va el tema del miedo, sobre todo es un tema de miedo a poder formalizarse. Y el 22% de los emprendimientos se encuentran inactivos. Sin embargo, por el turismo, estos emprendimientos que recibieron en alguna oportunidad capacitación indican que el 39% de sus ingresos se mantienen. Este 39% es reflejado de los emprendimientos que se encuentran activos actualmente, ¿no? Y el 37% indican que sus ingresos han mejorado por el turismo. Esto se refleja porque indican que sus hijos ya tienen una mejor educación, pueden enviarlos fuera del distrito a estudiar, ¿no? Porque ellos ya pueden utilizar sus pequeños ingresos en turismo para poder viajar, ir a ferias nacionales a vender sus productos. En este caso es más vinculado al tema artesanal. En la dimensión ambiental, tenemos un factor muy importante que es que el 100% o todos los emprendedores mantienen una actitud positiva hacia la conservación del bosque. Hay un sentimiento de pertenencia, lo cual es muy favorable para la sostenibilidad del área natural protegida, porque al participar activamente en la protección y limpieza del bosque, aportan a la sostenibilidad. Para ellos, si no hay bosque, no hay beneficios. Y el beneficio no lo ven reflejado solamente en el turismo, sino en el beneficio de respirar aire puro, de que sus hijos tengan un área libre donde puedan jugar, puedan disfrutar del aire, no contaminación, lo vinculan mucho a ello, ¿no? El 44% de los emprendedores son guardaparques voluntarios, lo cual es una muestra muy significativa en el santuario histórico, porque se necesita para cuidar esas 5.800 hectáreas, cuidar de todo, de la tala, de invasiones, ¿no? Ya ha sufrido el tema de invasiones y de otros temas político-legales, que estos pobladores se conviertan en guardaparques voluntarios es muy buen factor para la preservación y la conservación del área natural. El 26% de los emprendedores que no son guardaparques voluntarios se dedican a realizar campañas o actividades de limpieza. Y por lo general está ligado a aquellos que tienen una mayor capacidad de inversión, porque también tenemos aquellos emprendedores que han podido con ingresos propios, ir mejorando sus emprendimientos. El 96% de emprendimientos o de los emprendedores no reconocen los impactos ambientales que generan sus actividades turísticas
en el Santuario Histórico Bosque de Poma. Y este es un punto muy importante. Yo escuchaba la ponencia del viceministro en estos días, que también estuvo acá en el simposio, y muchos de los datos que él ha reflejado son la realidad no solamente de Ecuador, sino de toda América Latina, donde se incidía mucho en un plan de gestión integral de residuos, ¿no? Si bien es cierto, en nuestros emprendedores en Poma, ellos realizan actividades de reciclaje porque les enseñaron o recibieron una capacitación. El área natural no tiene un plan de gestión de residuos, lo cual debería ser ahorita en estos tiempos de la nueva normalidad, es prioridad, ¿no? Sin embargo, imagínense, hemos esperado esta pandemia para poder recién decir qué es lo que nos toca afrontar o qué es lo que nos toca hacer. Para nosotros, la permanencia de estos emprendimientos locales contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible directamente a cuatro de ellos, que es el número 5, igualdad de género por el empoderamiento a la mujer. Nosotros hemos reflejado en esta investigación que el 65% de emprendedoras, que en este caso son las artesanas y las que están vinculadas al sector gastronomía, son las que lideran sus emprendimientos, ¿no? Se genera un trabajo decente y crecimiento económico, y esto es oportunidad para todos. Como yo les decía, de no recibir nada por el turismo a recibir, se convierte ya en una oportunidad de desarrollo para todos. En el ODS 12, producción y consumo responsables, que está vinculado al tema de la huella ecológica, a las fuentes renovables, ¿no? Al cuidado de la biodiversidad, y al objetivo número 15, que es el tema de la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Y que es importante en este aspecto generar un medio de desarrollo importante para el cuidado y preservación del área. Ahora, estos resultados, como yo les mencionaba, son del 2019. Sin embargo, nos encontramos ya ante otro contexto, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos emocionábamos porque decíamos, vamos a hacer estrategias o vamos a crear estrategias para que los emprendimientos puedan fortalecerse, ¿no? Con la formalización, con la inclusión de jóvenes, porque dentro de este análisis, por ejemplo, tenemos el empoderamiento de la mujer, la participación de la mujer cuando hablamos de grupos vulnerables. Sin embargo, hay poca participación de jóvenes, donde ahí entra el punto importante para el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Las campañas o las estrategias que nosotros hemos planteado. El tema de la formalización, apoyarlos en la formalización. Si bien es cierto, el Estado está realizando muchas acciones a favor de incentivar o reactivar la actividad turística en nuestro país con diversos fondos, como por ejemplo, o diversos fondos concursables, con fondos monetarios no reembolsables, como por ejemplo Turismo Emprende, el FAE Turismo. Sin embargo, estos emprendedores locales son muy pocos o casi nulos los que pueden acceder a estos fondos, ¿no? El tema de la asistencia técnica, ellos, si bien es cierto, tienen todas las ganas, tienen la oportunidad de poder postular, tienen el recurso natural aliado, ¿no? De la mano, los servicios ecosistémicos que se pueden generar ahí o la experiencia turística que pueden crear. Sin embargo, no tienen ese soporte que necesitan para poder presentarse y acceder a alguno de estos financiamientos. Entonces, ya viene acá el tema de generar acciones puntuales, ¿no? Acciones puntuales a partir de esta nueva normalidad. Y en base a ello, ya va a exigir que la sostenibilidad sea una condición para el desarrollo económico y social del territorio. Ahora ya no podemos hablar solamente de desarrollo, ya no podemos hablar solamente, hay que hacer estrategias para que lleguen turistas, para la afluencia de turistas, ¿no? Porque también conocemos que ya la nueva normalidad, no vamos a recibir turistas, afluencia de turistas del receptivo hasta el 2022 aproximadamente, según los estudios que ahora nos están dando esos datos, ¿no?
Tenemos, según algunas investigaciones que se han hecho en nuestro país y que también las refería el viceministro, que hay oportunidades de que los turistas van a visitar lo primero que van a visitar son sitios abiertos, ¿no? Entornos naturales. Él hablaba de un tema de que está comprobado que el ánimo de la persona cambia cuando está expuesta a la naturaleza, ¿no? Mejora su estado de ánimo y eso es un aliciente para estos emprendedores que se encuentran en estas áreas y que se dice que van a ser los primeros en reactivarse. Sin embargo, viene otro punto, que esto ya corresponde a la política de Estado, poder trabajar en protocolos y poder trabajar en la famosa capacidad de carga. Si bien es cierto, va a estar mi área natural abierta al público, pero ¿qué tanto puede soportar, ¿no?, la afluencia de estos visitantes? Que si bien es cierto, va a ser un turismo interno, va a ser un turismo regional, el primero en reactivarse, tenemos también que guardar ciertos estándares y el tema de capacidad de carga es importante. Entonces, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos? Nos decían estos estudios en nuestro país, por ejemplo, una investigación que se hizo de la intención de viaje del turista post-COVID, nos indica que más o menos el 53% desea ir a áreas naturales protegidas, ¿no? A espacios abiertos, espacios naturales, llámese playas, lagos, lagunas. Nos dice también que más del 50% quiere o pide que este destino sea seguro, ¿no? Y ahora ya nacen estas certificaciones de destino seguro. Yo felicito a Ecuador porque escuchaba al ministro y al viceministro y decía que ya ustedes han recibido, el país ha recibido una condecoración, un reconocimiento como destino seguro, ¿no? Es más, comentaba que ya se habían abierto algunos atractivos. Nosotros en Perú todavía no hemos abierto nuestros atractivos. Estamos en todo este proceso de generar los protocolos, pero el protocolo, y como siempre se ha hablado, no solamente debe quedar en papel. ¿Cómo llega ese protocolo a los emprendedores locales? Si bien es cierto, a través de fortalecimiento de capacidades, pero estos emprendimientos no va a ser en fortalecimiento de capacidades virtuales, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. La modalidad tiene que ser otra con ellos, ¿no? Ya no hablamos solamente de protocolos de seguridad, ahora hablamos de bioseguridad, ¿no? Entonces, creo que es importante poder diseñar estas estrategias de manera puntual, justamente para la reactivación de estos emprendedores que para nosotros en turismo son la principal, el principal motor para la generación de desarrollo, ¿no? Que es la comunidad. Entonces, debemos conocer las nuevas motivaciones de los viajeros para en base a ello generar, repensar, reinventar la actividad. No podemos volver a lo mismo. Siempre escuchamos eso, ¿no? Si vamos a volver, tenemos que cambiar el chip, tenemos que volver con nuevas ideas, ya no podemos hacer lo mismo, ya no podemos hacer la masificación de turistas, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos concentrar nuestras energías. Debemos repensar en la reactivación turística, incluyendo a la comunidad, los protocolos. Y para mí un punto importante es esto. No puede haber turismo sin articulación, gobierno, empresa, academia y comunidad. Esta articulación es importante. Gobierno, políticas públicas, la empresa, el privado que genera inversión, la academia que genera conocimiento y la comunidad que es quien debe ser el principal benefactor de la actividad. Con ello, debemos cogestionar esta experiencia turística. Ya no, el turista ya no va a buscar solamente ir a un lugar, sino qué experiencia yo le voy a brindar, ¿no? Antes decíamos el turismo rural, que él conviva conmigo, comparta conmigo. Ahora decimos un ratito. Ya no es solamente que conviva porque yo tengo que mantener mi distancia. ¿Cuáles son los protocolos que nosotros vamos a
vamos a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el plan de seguridad sanitaria para el destino? Tenemos que fortalecer las capacidades de las comunidades locales. Definitivamente no podemos exponer a nuestras poblaciones. Ellos son los principales temerosos de recibir a los turistas, entonces no podemos exponerlos. El tema de la economía circular con el reciclaje, ¿no? Y hoy en día uno de los retos que nos espera es la superdigitalización del turismo. Ahora el e-commerce, el delivery, las apps, ¿no? Se han vuelto un aliado para el turista y también para quien vende el servicio turístico. Como producto de esta investigación, que esta es una parte de la investigación que estoy presentando el día de hoy, nosotros hemos generado ciertas estrategias, factores que influyen en la sostenibilidad del Santuario Histórico Bosque de Poma, y como primer producto tenemos estas dos publicaciones, las cuales les comparto, y también los invito a que puedan citarlos, puedan revisarlos y puedan utilizarlos. Una está publicada en España, en una revista especializada, y la otra en una revista cubana que está indexada en Cielo y en ESI. Y para concluir, llego a esta reflexión, no sé si estoy con los tiempos, de que las áreas naturales protegidas, como ya vi que salió, entonces me estoy apurando. Gracias. Sí, que las áreas naturales protegidas son la pieza clave para un país, ¿no? Porque aportan a la conservación, a la preservación de la biodiversidad. Y el turismo representa el medio por excelencia para proteger esa biodiversidad, para preservar la identidad de las comunidades y para generar beneficios ecosistémicos en toda la comunidad que yace en esta área o en estas áreas. Ahora, hemos escuchado varios términos: adaptabilidad, resiliencia, reinventarse. Y yo me quedo con esta palabra, que sabemos que el turismo es resiliente, sabemos que nos adaptamos al cambio, ¿no? Sabemos, pero debemos reinventarnos con nuevas experiencias, con nuevos productos, con nuevos modelos de negocio, para que no suceda lo que en Poma estuvo sucediendo o sigue sucediendo, ¿no? Que muchos de estos modelos de negocio lleguen a cerrar porque no tienen un plan de negocios o un plan de sostenibilidad en esta nueva normalidad. Muchas gracias. Dejo acá mis datos, ¿no? A mi correo institucional. Represento, como les dije, a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Y estoy para estar en contacto con ustedes para cualquier duda, con cualquier consulta, y también para responder a las preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por compartir sus conocimientos. Estimada doctora, el público ha generado algunas preguntas y nos gustaría que las solvente. La primera pregunta la hace Luis y menciona: ¿cuáles serían los factores relevantes que permitan que el modelo de emprendimiento que se ha investigado se pueda replicar en otras regiones o países? Miren, para nosotros es importante no solamente en POMAC, ¿no? Porque en POMAC lo que nosotros hemos hecho es solamente investigar cómo está. No hemos aplicado un modelo de negocio. Sin embargo, sí hemos visto qué modelo de negocio es el que ha funcionado bien. Y a nosotros nos parece importante esta alianza que tiene lo que llamamos el Joint Venture. Por ejemplo, en Cusco hemos visitado un emprendimiento exitoso que es Misminay, que es un operador, trabajó con esta comunidad que para desarrollar el turismo rural comunitario. Comenzó con 3 turistas, 5 turistas, 8 turistas, y hoy en día esta comunidad tiene 3 asociaciones, cada una de 20 socios, y estos socios, cada uno creo que tiene 5 casas hospedaje con servicios de alta calidad, ¿no? Entonces, esta alianza de operador turístico que maneja presupuesto y que trabaja directamente con la comunidad, aporta mucho al crecimiento de una zona. En Bosque de Poma nosotros tenemos un ecolodge que justamente está mapeado ahí como servicio de alojamiento, que es Huaca de Piedra,
Este college trabaja de la mano con la comunidad. El 50% del área es de la asociación de la comunidad y el otro 50% es un inversionista chiclayano, ¿no? Este inversionista chiclayano, que también es el presidente de APAVID en la región Lambayeque, tiene su ecoloy, la mitad le pertenece a él y la otra mitad a la comunidad, pero ¿qué hace? Contrata los servicios de la comunidad y se vuelven cogestores, ¿no? Se vuelven cogestores. Y ese emprendimiento, por ejemplo, para nosotros tiene mucho, mucho potencial, porque en esta etapa de pandemia ya se están preparando para poder aperturar y brindar servicios, experiencia turística, ¿no? Caminatas por el bosque, paseo a caballo, bicicletas, pero quienes integran, quienes venden los servicios o el tema, por ejemplo, de estar en comprar la artesanía del poblador o del artesano local, son los propios pobladores del área que trabajan de la mano con este empresario, ¿no? Gana el empresario, pero sobre todo da trabajo a todos estos pobladores dentro de las rutas cortas que él ha creado. Yo pienso que este es un modelo de negocio, estos son modelos de negocio que funcionan y que pueden ser replicados, porque, como sabemos, en los emprendimientos locales, por lo general, son pobladores que se dedicaron a la agricultura. Y cuando viene la otra parte, que puede ser un operador, puede ser un inversionista, y me fusiono y cogestiono la actividad o la experiencia que voy a brindar, uno tiene los conocimientos y tiene la capacidad de inversión, y el otro, que es el poblador, tiene toda esa amalgama conocimiento del bosque, en este caso del bosque, ¿no? De los productos de los que yo vendo, de la experiencia que voy a ofrecer, ¿no? Entonces se unen para poder tener un modelo de negocio que puede ser en el tiempo sostenible. Importante respuesta, estimada doctora. Tenemos una segunda pregunta que es la más recurrente en el chat y sería una doble pregunta casi. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para tener un buen turismo rural y qué estrategias se han implementado y en resultados favorables? Estimada doctora. A ver, ¿qué estrategias se pueden aplicar para el turismo rural? Nosotros en nuestra investigación, si bien es cierto, no tocamos mucho al turismo rural, porque nos estamos centrando más al ecoturismo, porque esta área natural protegida, si bien es cierto, aún hay debilidades, pero tiene elementos básicos para el ecoturismo, como por ejemplo emprendimientos que lideran los pobladores locales, hay un área natural que es un bosque seco, hay algo de educación ambiental en los emprendedores, entonces nuestras estrategias van ligadas a ecoturismo. Pero desde la visita que nosotros hemos hecho a otros emprendimientos locales que sí trabajan con turismo rural, lo más importante y el factor que predomina para la sostenibilidad de los emprendimientos es el liderazgo de quien tiene a cargo el emprendimiento. Nosotros hemos visitado, por ejemplo, Misminay, hemos visitado Renacal Santa Elena, que está en San Martín, ¿no? Conocemos los emprendimientos de los Uros, en Puno, y hemos visto que el turismo rural comunitario funciona porque quien lidera este emprendimiento, por más capacitaciones que haya llevado en China, en España, en Latinoamérica, que los llevan para que se capaciten, no vienen con ese chip cambiado del que digo, tengo que cambiar o modernizar mis instalaciones, porque el turista necesita comodidad. Sí, necesita comodidad, pero guardando mis costumbres ancestrales, guardando los materiales que yo en el común corriente utilizo, ¿no? Voy a darles, sí, una cama, ¿no? Voy a darles una cama, pero no les voy a dar una cama de un hotel 5 estrellas.
porque el tema rural tiene que cuidar justamente esa particularidad, ¿no? Que mi turista quiere venir, convivir conmigo y conocer y saber de mis costumbres, de lo que yo habitualmente realizo. Debo mantener la comodidad, el confort, la limpieza, es cierto, pero sin introducir tecnología que va a afectar todo este entorno, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba con Flora, que es una emprendedora en Cusco, y yo le decía, quiero ver tu casita, ¿no? Tu hospedaje. Y su hospedaje es tipo un hotel, ¿no? Muy, muy, muy bonito, muy sofisticado, pero guardaba el tema de el material con la cama de eucalipto, guardaba el tema de, yo no tengo una alfombra, pero sí tengo tal vez una, ¿cómo se le llama esto? Un cuero o la piel de una oveja, ¿no? De un ovejo, de un conejo que le extiendo ahí, que le da, que sirve igual como alfombra, pero que le da esa visión de que todavía yo guardo mis costumbres con limpieza, con seguridad, con comodidad, con confort. Eso funciona muy bien en el turismo rural comunitario o turismo rural como le queramos llamar o turismo comunitario como le llaman en otros lugares. Funciona muy bien siempre y cuando quien tenga a cargo el emprendimiento tenga claro y tenga muy, muy preciso cuáles son los objetivos que quiere lograr en base al turismo, ¿no? El liderazgo es sumamente importante. Y otro punto importante es la inclusión de los jóvenes en esta actividad. Si bien es cierto, nosotros decimos, el turismo rural está caminando muy bien en algunos países, pero ¿qué tanto se está incluyendo a los hijos? ¿Qué tanto, si bien es cierto, yo gano un dinero y lo primero que te dice el poblador o el emprendedor es, yo gano un dinero, pero yo quiero que mi hijo vaya a estudiar fuera, ¿no? Porque que tenga otras oportunidades, las cuales yo no tuve. Pero ¿qué están haciendo estos emprendimientos? ¿Se están yendo a estudiar fuera? Pero están retornando con todos esos conocimientos para fortalecer al emprendimiento, lo cual a mí me parece fabuloso y está funcionando muy bien en estos emprendimientos de turismo rural, ¿no? Por ejemplo, yo conocí a una emprendedora que envió a Lima es la capital del Perú, a estudiar enfermería a su hija, y en esta zona, en esta comunidad, ya estaban creando un centro de salud porque la hija venía a hacerse cargo de este centro de salud para poder atender a todos los turistas. Esto fue antes de la pandemia, imagínense ahora, esto es un golazo porque ya estamos mirando al futuro, qué era lo que necesitaba esta comunidad. No estoy diciéndole a mi hija, sabes que ándate a Lima o a la capital para otras oportunidades, sino tienes que venir para seguir en este negocio que a nosotros nos está yendo bien, que ha servido para educarte a ti y que va a abrir muchas oportunidades para más gente acá en nuestra comunidad, sin perder nuestras costumbres, sin perder nuestra identidad cultural. Muchas gracias, estimada doctora, por sus respuestas y por compartir sus experiencias. Queremos agradecer una vez más la excelente participación de la doctora Rosemary Esparza desde Perú, quien nos ha presentado el tema Los emprendimientos locales en áreas naturales protegidas, caso Santuario Histórico Bosque de Poma, ponencia que tuvo una gran acogida por parte del público presente, a quienes felicitamos por darse cita e invitamos a continuar participando con sus inquietudes en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Una buena noche, estimada doctora. Antes de continuar con el siguiente expositor, quiero ceder la palabra a Nubia, quien nos tiene una importante información. Adelante, Nubia. Muchísimas gracias, Jorge. Sus opiniones e interrogantes son importantes para brindar mayor realce a este evento. Les invitamos a participar con nuestros expositores. Ellos estarán gustosos de responder sus inquietudes en vivo. La organización del evento ha considerado oportuno generar certificados digitales avalados por las autoridades universitarias a través del Centro de Educación Continua, tanto para docentes y estudiantes de la UEA como para el público externo que hayan participado en los 4 días del simposio. Por ello, para registrar su asistencia y generar el certificado, deberán llenar un formulario en línea,
tomando precaución de que la información ingresada sea correcta. El link lo encontrarán en este momento en los comentarios. Jorge, te cedo la palabra para la presentación de nuestro tercer ponente, Fernando Del Vecchio, con la ponencia El talento no es suficiente. Muchas gracias, estimada Nubia. Reiteramos nuestros saludos a todos y quienes están conectados en esta transmisión, que por primera vez, 12 expositores de expertos en las áreas de turismo, ambiente y biología de 6 países de la región tratan los desafíos de Latinoamérica en la era post-COVID. A continuación, les recuerdo la modalidad del evento. Cada panelista tiene un espacio de 30 minutos para realizar su ponencia y posterior a ello se contestarán las preguntas de los participantes que se registren en los comentarios de Facebook. Para ello se dispondrá de un tiempo de 10 minutos adicionales. Me complace en presentar a nuestro tercer ponente, el doctor Fernando Del Vecchio, quien nos acompaña desde Argentina. Fernando Del Vecchio es doctor en Dirección de Empresas de la Universidad de SEMA, Argentina, autor, asesor empresarial, conferencista internacional, profesor en programas de maestría en Argentina, México y Ecuador, miembro del Comité Editorial Científico de diversas publicaciones, especialista en Dirección e Innovación Publicaciones, especialista en Dirección, Innovación y Gestión de Empresas de la Industria Creativa. Él es director de la Maestría Administración de Empresas MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, UDLA. Nos menciona, mi trabajo integra la Dirección, Innovación y Gestión de los Emprendimientos y Empresas de la Economía Naranja, Industria Creativa y Cultural, con el desarrollo personal y profesional de los emprendedores y empresarios que las dirigen. Fernando se orienta a ayudar a los emprendedores y empresarios a identificar y descubrir y generar opciones que les permitan incrementar sus grados de libertad. Este trabajo se realiza a través de ayudarlos a identificar su propósito, determinar y cumplir sus metas. Fernando ha trabajado con organizaciones y personas de más de 20 países de América y Europa. Ha presentado más de 230 actividades entre conferencias, cursos, seminarios y talleres en 16 países de Latinoamérica y Europa. Países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Serbia y Portugal, visitando más de 50 ciudades. Él es autor de 2 libros, Diálogos con diseñadores, reflexiones sobre el deterioro profesional en el diseño gráfico, las soluciones habituales desde el diseño para enfrentarlo y otras propuestas desde la administración, publicado en marzo del 2015, y Brilla 375 días para alcanzar tu mejor versión y reinventar tu vida, publicado en enero del 2018. La temática de la ponencia que compartirá con nosotros esta noche es El talento no es suficiente. Démosle la bienvenida al doctor Fernando Del Vecchio desde el hermano país de Argentina. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir pantalla y mientras tanto les cuento que estoy en Quito, vivo en Quito, Ecuador. Dirijo 3 maestrías en la Universidad de las Américas, el MBA, la maestría en emprendimiento e innovación y la maestría en gerencia organizacional. Y es un placer estar con ustedes y contarles que trabajo con emprendedores hace más de 20 años y con emprendedores del sector creativo, de lo que hoy se denomina habitualmente economía naranja, hace más de 15 años, tema sobre el que hice mi tesis doctoral. Y este tema de el talento no es suficiente, lo explico a partir de vincularme y relacionarme con emprendedores que no tienen formación empresarial, motivo por el cual intento utilizar metáforas que les permitan comprender de qué manera tomar mejores decisiones de negocio para complementar las buenas decisiones creativas que habitualmente toman y de esa manera poder tener emprendimientos sostenibles y vivir de aquello que aman hacer. Les voy a contar 2 historias en esta pequeña charla. La primera tuvo lugar hace muchos años. Yo daba clases de comercialización en Buenos Aires y tenía un ayudante que siempre iba a jugar al fútbol con sus amigos los días sábados y un día me cuenta que había pasado algo muy extraño en el último partido y cuando le pregunto qué sucedió, me dice que un exjugador de fútbol profesional que es amigo de él nunca había jugado con ellos al fútbol y en esta última oportunidad se había sumado y nunca había jugado porque temía lesionarse, obviamente. Y cuando empezó el partido, me cuenta Tomás, mi amigo, mi asistente, me dice,
yo noté algo que no había percibido antes. Y le pregunto, ¿qué es? Y me dice, mira, ¿viste la diferencia entre nosotros y los chicos de 6 años que juegan al fútbol? Bueno, es la misma diferencia entre él jugando al fútbol con nosotros y nosotros. Y me lo resume de esta manera. Él me dice, él juega al fútbol y nosotros jugamos a la pelota. Y digo, ¿cómo es eso? Me dice, sí, él juega otra cosa. La forma como percibe el juego, cómo patea, cómo da los pases, las indicaciones que nos da, él juega otra cosa. Sin embargo, estamos todos en el mismo ámbito, aparentemente jugando al mismo juego. Y siguiendo la conversación, yo le digo, bueno, esto es algo similar, lo que vos me estás diciendo es similar a aquellos que tienen habilidad con el balón, pero no saben jugar al fútbol. Y hay un montón de chicos y chicas que de repente tienen muchísima habilidad con la pelota, pero puestos adentro de un partido de fútbol no saben qué hacer. Estamos hablando de que ser habilidoso con el balón implica tener habilidades técnicas, pero saber jugar al fútbol implica tener habilidades de juego. Y son dos habilidades diferentes, porque son dos juegos distintos. En los torneos de fútbol estilo libre participan chicos que tienen habilidad y dominio absoluto del balón, tienen habilidades técnicas. En los partidos de fútbol en realidad juegan futbolistas que tienen habilidades de juego, son juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Y habitualmente los grandes jugadores de fútbol, los que tienen habilidades de juego extraordinarias, no necesariamente tienen dominio del balón extraordinario. Entonces, para resumir, para participar en los torneos de fútbol estilo libre hay que tener habilidades técnicas extraordinarias. Para jugar bien al fútbol no es necesario tener habilidades técnicas extraordinarias, lo que sí hay que tener es habilidades de juego. ¿Por qué? Porque estamos hablando de juegos distintos que requieren habilidades diferentes. Y para aquellos que hemos estudiado alguna habilidad o alguna disciplina empresarial, nos hemos topado en alguna oportunidad con lo que se denomina principio de Peter. El principio de Peter plantea que en una organización todo empleado efectivo es ascendido hasta su nivel de máxima incompetencia. Por ejemplo, tenemos el caso de un excelente vendedor que puede ser ascendido y convertirse en un pésimo gerente de ventas porque son juegos distintos que requieren habilidades diferentes. O un excelente profesor que puede ser ascendido por ser efectivo en su puesto y convertirse en un pésimo decano, porque son juegos distintos y requieren habilidades diferentes. O en el ámbito de la industria creativa podemos encontrar un excelente diseñador que sea ascendido y se convierta en un pésimo director de arte. ¿Por qué? Porque es un excelente diseñador en términos de dominio de habilidades técnicas, pero cuando necesita habilidades de juego que implica la coordinación de otros jugadores, de sus compañeros, no tiene esas habilidades. ¿Qué sucede? Esto es lo mismo que sucede cuando un empleado se convierte en emprendedor. Y no estamos hablando de una misma organización, sino de una categoría, de una disciplina en dos ámbitos distintos. Cuando un empleado se convierte en emprendedor, también cambia de categoría y cambia de juego. Es exactamente lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, en el ámbito mismo del fútbol y no en una misma organización, un muy buen jugador de fútbol, como Diego Maradona, se convierte en un mediocre director técnico, porque son juegos distintos y requieren habilidades distintas. O, por ejemplo, el caso de José Mourinho, que fue un no muy buen jugador de fútbol y se convierte en un excelente director técnico. Para esto, entonces, les voy a contar la segunda historia. Y esto tiene que ver con el peluquero al que yo asistía habitualmente, a la peluquería a la que asistía cuando vivía en Argentina. Yo vivía en la ciudad de Tigre, cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y siempre iba a una peluquería cuyo dueño es Mauricio, una peluquería unisex, que en términos de proporción atendía 99% de mujeres y 1% de hombres. Entonces, cuando yo iba a cortarme el cabello, Mauricio, quizás un poco cansado de hablar todo el día y toda la semana sobre temas femeninos, extendía un poco el tiempo de corte de cabello conmigo para hablar de otras cosas, y hablábamos de fútbol, de asados, de caballos, de cualquier otra cosa. Y en una oportunidad, en uno de esos cortes, me cuenta cómo inicia su peluquería, y él me dijo que nunca había tenido formación específica, pero se daba maña, o sea, tenía mucha habilidad propia de la experiencia. Y cuando inició su peluquería, al poco tiempo tenía muchas clientas porque su habilidad era sobresaliente. Pero, como le sucede a otros peluqueros en su oportunidad, quiso tener también sus diplomas colgados, ¿no es cierto? Entonces se inscribió en una academia de peluquería en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por una importante directiva, y el primer día de clase asiste como otros de los estudiantes, le sientan a una víctima para que él le corte el cabello, una de estas señoras que no van a la peluquería, sino que van a las academias de peluquería para que les corten el cabello, y él rápidamente le cortó el cabello, súper fácil, súper bien. La mujer salió
encantada con Mauricio y su corte, pero la dueña de la academia lo estaba mirando con mucha atención y se acercó y le dijo: Mauricio, usted es un excelente cortador de pelo. Y Mauricio ahí me contó como que se sintió insultado, ofendido por la circunstancia. Y la señora continuó y le dijo: usted es un excelente cortador de pelo, pero acá lo vamos a convertir en un excelente coafeo. Y ahí Mauricio se dio cuenta, y es lo que me cuenta, que también en su disciplina existen diferentes categorías. Y si bien él tenía habilidades extraordinarias para estar al tope de su categoría, que era la de cortador de pelo, estaba al fondo de la siguiente categoría, que era la de coafeo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Mismo en el fútbol tenemos primera división, segunda división, tercera división. Y fíjense que en algún caso, cuando un equipo de segunda división sale campeón y pasa a primera división, de repente cambia la dirección técnica, cambia algunos jugadores, porque como son juegos distintos y requieren habilidades diferentes, en realidad estamos hablando de hasta niveles presupuestarios distintos, porque en diferentes categorías se juega de diferente manera y en ocasiones la dinámica de juego también es diferente. Por eso se necesitan otro tipo de jugadores. Entonces, en ese caso de un empleado, que es un excelente empleado, pero de repente quiere convertirse en emprendedor, cambia de categoría y cambia de juego. Claramente ustedes me dirán, ¿necesita habilidades distintas? Sí, pero necesita también responder una gran pregunta, y es, ¿qué significa jugar bien? Y esto aplica no solamente a los diferentes juegos, sino a las diferentes disciplinas en las cuales nosotros nos desempeñamos. Es decir, ¿qué significa jugar bien? Sería similar a preguntar qué significa ser un buen profesional, o qué significa jugar bien al fútbol, qué significa jugar bien al básquet, qué significa jugar bien al vóley. Porque algunos me dicen, bueno, jugar bien significa tener habilidades técnicas, pero hemos visto que en definitiva dominar el arte del balón no significa necesariamente saber jugar al fútbol. Y otros me dicen que jugar bien implica ganar, pero eso tampoco es cierto, porque ganar es un resultado. Y de hecho, en cualquier deporte, y por ejemplo en el fútbol, tenemos infinidad de ejemplos de equipos que han jugado muy bien y que han perdido el partido, o que han jugado muy mal y que han ganado el partido, por diversas circunstancias. Entonces, jugar bien implica explorar otros ámbitos para ver qué implica eso, o sea, a ver de qué manera respondemos esa pregunta. Y podemos ir a otro ámbito, al vóley. Y si bien muchos me dirán, no, pero Guardiola, Pep Guardiola, el señor de la imagen, no es entrenador de vóley, no. Pero su mentor, sí. Pep Guardiola cuenta que su mentor más importante, algunos pueden decir que fue Johan Cruyff, pero en realidad fue otro director técnico, y en realidad habla de Julio Velasco todo el tiempo. Julio Velasco, que es el señor que vemos en la fotografía, o en las fotografías, es un entrenador de vóley argentino, que conoció a Guardiola cuando Velasco era entrenador de la selección italiana de vóley, con la cual ganó todo, fue campeona del mundo durante muchos años, y Guardiola en ese momento, que era jugador, lo invitó a almorzar para conocer un poco los secretos de la dirección de equipos efectivos, y entre otras cosas que le contó Velasco, se refirió a este tema de qué significa jugar bien en cualquier deporte. Y Velasco planteó una respuesta, porque para él también era un enigma, hasta que en un momento identificó que jugar bien es una secuencia en tres pasos. Y esos tres pasos implica la interpretación del juego, la elaboración de una respuesta para esa situación en particular y la respuesta técnica. Ahora, en el ámbito empresarial o en otros ámbitos, nosotros conocemos esto como el diagnóstico preciso, la toma de decisión y la implementación eficiente de esa decisión, ¿no es cierto? Podemos utilizar cualquiera de las dos. En definitiva, lo importante aquí es, primero, tenemos que diagnosticar de manera correcta y luego diferenciar entre el proceso de tomar la decisión e implementar la decisión, porque si bien son complementarios, son completamente distintos. Tenemos ejemplos a rabiar, por ejemplo, el hecho de tomar la decisión de hacer una dieta, pero no implementarla, de forma tal que nada cambia. O tomar la decisión de ir al gimnasio y no ir al gimnasio, de forma tal que tomar la decisión la puede tomar mucha gente, pero implementar la decisión y hacerlo de manera correcta, no todo el mundo lo hace. Teniendo en cuenta que tomar la decisión no cambia nada, e implementar la decisión lo cambia todo. Es decir, pensar no cambia nada, hacerlo cambia todo. Veamos un ejemplo. El año pasado, en la semifinal de la Champions League, jugaba el Barcelona y el Liverpool. El Barcelona ganaba 2-0 y en el minuto 80 hay un tiro libre para el Barcelona fuera del área. Y en ese momento Messi interpreta la situación de juego, coloca la pelota en el césped, elabora
en su cabeza una respuesta para esa situación, teniendo en cuenta la posición del arquero, la posición de los rivales, la barrera, dónde están sus compañeros. Elabora una respuesta para esa situación en términos de qué es lo que va a hacer para ejecutar el tiro libre. Y el tercer paso es ejecutarlo. Clava la pelota en el ángulo, determinando un 3-0, y de esa manera pasa a la final del torneo. Ahora bien, esa interpretación, elaboración y respuesta técnica lo hacen los jugadores del Barcelona, pero también lo hacen los rivales. Y en un partido de este año, en una situación similar, donde Messi puede elaborar una respuesta similar para esa situación que ya vio el año pasado, y en esta situación lo que ve es que los rivales interpretan esa situación de juego, que ya han visto en entrenamientos, la han visto en otros partidos, la han visto por televisión cuando Messi hacía los goles versus el Liverpool, y entonces responden técnicamente de una manera distinta, y en lugar de simplemente distribuirse por el campo de manera aleatoria, arman una forma de defensa de manera tal que cuando Messi patea, es decir, responde técnicamente a esa situación, uno de los jugadores de Real Sociedad responde defendiendo con la cabeza, evitando el gol. Entonces, esto implica que tanto nosotros intentamos todo el tiempo jugar bien a partir de esa secuencia de tres pasos, los rivales también interpretan, elaboran y responden de acuerdo a las situaciones que se les van presentando. Entonces, la realidad no se nos presenta como nosotros queremos. La realidad viene de una manera habitualmente distinta. Esto genera una brecha entre lo que esperamos y lo que sucede. Es la definición metodológica del problema. Habitualmente la gente, frente a una circunstancia, una realidad que se le presenta distinta como pretende, se queja. Pero un profesional no hace eso. Un profesional está preparado para interpretar una situación de juego que sea diferente a como pretende que sea, elaborar una respuesta para esa situación y responder técnicamente. Entonces, si la realidad es como viene y no como yo quiero, en lugar de quejarse o de protestar, tenemos que resolver. Y esto en el ámbito del deporte y precisamente en relación a lo que dice Julio Velasco en términos de la secuencia de jugar bien, se puede explicar de la siguiente manera. Aquí tenemos un jugador de vóley que está a punto de rematar una pelota que viene alta y cerca de la red y sin bloqueo. Es una situación ideal para cualquier jugador de vóley. Ahora, Velasco lo que dice es, esa situación es una situación particular, no necesariamente lo que sucede todo el tiempo. Ese jugador interpreta la situación de juego de forma tal que piensa, pelota alta y cerca de la red, elabora una respuesta para esa situación y luego responde técnicamente, es decir, corre, salta y remata. Ahora, si la pelota viniera baja y lejos de la red, ese jugador, como cualquier otro profesional al cual la realidad se le presenta diferente a como pretende, elabora una respuesta para esa situación que es diferente a la primera, que es pelota baja y lejos de la red, y responde técnicamente, es decir, corre, salta y pega. Y Velasco lo que dice es, yo quiero jugadores que respondan bien ante pelotas mal armadas y que respondan perfecto ante pelotas bien armadas. Es decir, no les da mucha chance para el error, pero para eso es que se entrenan todo el tiempo y por eso es que juegan al más alto nivel del voleibol mundial. En definitiva, en un deporte de precisión y rebote como el vóley, o como el tenis, o como el tenis de mesa, los partidos se ganan y se pierden por diferencia de 1 o 2 puntos en el más alto nivel. Si nosotros entrenamos la secuencia del jugar bien, que implica interpretar correctamente, elaborar correctamente una respuesta para la situación y responder técnicamente de manera correcta, puede ser que en lugar de perder sistemáticamente por 1 o 2 puntos, empecemos a ganar sistemáticamente por 1 o 2 puntos. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. En el ámbito creativo, ¿cómo se desempeña un diseñador que es emprendedor? Que en términos de la metáfora que les conté antes, es habilidoso con el balón, pero no sabe jugar al fútbol. Y de repente, cuando recibe un pedido de cotización por un logo, entrega un precio, responde con un precio. Y muchos me pueden decir que eso está muy bien hecho. Y puede ser que haya estado muy bien hace muchos años, cuando la dinámica del sector, de la industria, era diferente. Hoy hay que jugar diferente. Es decir, hay que aprender a jugar al fútbol. ¿Y qué significaría en este caso? Y que el diseñador tiene que involucrarse en cuál es el problema que le presenta el cliente. Porque en definitiva, un cliente compra una solución a un problema que tiene. Y de repente, el logo, si bien puede ser el problema que tiene que resolver el diseñador, en realidad es la solución del cliente a un problema que él cree saber que tiene,
pero el diseñador todavía no sabe cuál es. Entonces, frente al pedido de cotización por un logo, en lugar de responder con una cotización, habría que complementarlo con la identificación de cuál es el problema que tiene el cliente, de forma tal de contarle en la propuesta técnica cuál es el problema, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué le voy a entregar, cuándo se lo voy a entregar, dónde se lo voy a entregar, y luego sí la propuesta económica, que implica cuál es el precio y cuál es la propuesta de pago. Entonces, de esa manera empieza a desarrollar la habilidad de jugar el juego que tiene que jugar, en lugar de responder únicamente con sus habilidades técnicas. Porque cuando responde con habilidades técnicas, mientras que se requieren habilidades de juego, lo que él quiere hacer y lo que el cliente pretende entra en colisión. Porque el diseñador, este emprendedor, quiere hacer lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, dónde quiere, y que le paguen lo que él pretende. Y el cliente pretende algo completamente diferente. Los resultados no son los que espera el diseñador. Por eso en los foros de diseño tenemos infinidad de quejas y protestas a partir de una mala interpretación por parte de los emprendedores creativos acerca de lo que implica jugar correctamente el juego que tienen que jugar. Esto pasa en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del tenis tenemos a Nick Kyrgios, que es un australiano, que tiene habilidades técnicas extraordinarias, pero no sabe jugar el juego de ser tenista profesional. De hecho, con sus habilidades técnicas extraordinarias podría ser el número uno del ranking del ATP, pero hoy está en el puesto número 40, y su mayor puesto fue el número 16 hace algunos años. Hasta John McEnroe, que fue el niño malo del tenis hace 30 años, en algún momento declaró que si Kyrgios no sabe jugar el juego de ser un tenista profesional, tendría que dedicarse a otra cosa. Es decir, tiene habilidades técnicas, pero no tiene la habilidad para jugar el juego que tiene que jugar como tenista profesional. Y en el ámbito del fútbol en Argentina es famoso el caso del Trinche Karlovic, que era un jugador extraordinario, que hasta Maradona dijo que era mejor que él. La gente que lo vio jugar en los años 70 decía que era mejor que Maradona, mejor que Messi. Sin embargo, al Trinche no le gustaba entrenar, no le gustaba levantarse temprano, no le gustaba ser disciplinado, de manera tal que no fue un jugador profesional de fútbol. ¿Podría haber sido el número uno del mundo? Sí. Pero jugó en el tercer equipo de su ciudad natal, que fue la ciudad de Rosario. Jugó en Central Córdoba, en lugar de jugar en Rosario Central, en Newell's Old Boys o en algún otro gran equipo de Argentina o del mundo. Esto es importante porque en realidad el cambio es constante, la velocidad del cambio todos sabemos que se ha acelerado, y la competitividad es creciente, y esto pasa en todos los ámbitos, en todas las disciplinas. Imagínense, en los torneos del cubo de Rubik, antes se armaban las seis caras en 2 minutos, 1 minuto, fue bajando el tiempo, hoy se arman en 3 segundos. Hay gente que arma el cubo de Rubik a ciegas, hay gente que arma el cubo de Rubik con una mano, hay gente que arma 3 cubos de Rubik haciendo malabares. Si eso sucede en ese ámbito, ¿cómo no va a haber incrementado la competitividad en cualquiera de las disciplinas y en cualquiera de los ámbitos en los que nosotros nos desempeñamos? En el fútbol, en las competencias del cubo de Rubik, en la biología, en cualquier ámbito. Entonces, las pautas que yo les planteo a los creativos que quieren ser emprendedores o que son emprendedores pero que quieren cambiar los resultados que están consiguiendo porque no consiguen los resultados que pretenden, son básicas. Y cuento 5 pautas, no 48, 5 pautas muy claras. Primero, definir tu negocio en términos del problema que estás resolviendo. Porque de repente tenemos 3 diseñadores, 1 gráfico, 1 industrial y 1 de indumentaria, y me dicen los 3 que su negocio es de diseño. Pero en realidad lo están planteando como si los 3 hicieran lo mismo, y en realidad los 3 resuelven problemas distintos. La segunda pauta es diseñar tu equipo, y el diseño de tu equipo tiene que considerar roles que sean complementarios. Ningún equipo juega con 11 delanteros, hasta el Barcelona juega con un Messi y otros 10 que trabajan en roles diferentes. Todo el equipo tiene que convertir el gol, todo el equipo tiene que ganar el partido, todo el equipo tiene que ganar la liga, de forma tal que necesitamos equipos efectivos conformados por talentos complementarios, no por talentos similares.
Tercero, determinar metas. En el ámbito empresarial esto está muy claro, pero en el ámbito creativo, los emprendedores habitualmente no determinan ninguna meta. Resuelven el día a día sin establecer resultados a conseguir en el futuro. Y eso en muchos casos determina que terminen consiguiendo el mismo resultado que están consiguiendo todo el tiempo porque no cambian ningún hábito, no cambian ninguna conducta y no establecen un resultado diferente a conseguir en el futuro. La cuarta pauta es comunicar un valor superior y tiene que ver con el primer punto. El primer punto era definir tu negocio en términos del problema que resolves. El valor en este caso es la solución a un problema, de manera tal que comunicar un valor superior implica trabajar en una comunicación efectiva a partir de definir cuál es la solución que yo estoy planteando para el problema que estoy trabajando. ¿Y de qué manera trabajarlo de manera superior? Y compitiendo conmigo mismo, en lugar de estar mirando todo el tiempo lo que hacen mis competidores, establecer que la vara a superar soy yo mismo. Y de esa manera siempre estoy a la vanguardia. Y la quinta pauta tiene que ver con cumplir con la promesa. Esto parece básico, pero en realidad hay muchísimos emprendedores que no cumplen con lo que prometen. Y eso es un problema. Es un problema en todos los ámbitos. Y fíjense lo importante que es cumplir con la promesa, que cuando nosotros estamos por contratar un servicio, un proveedor, lo que pedimos son referencias. Y la primera referencia que quizás estamos pidiendo habitualmente es si esa persona cumple con lo que promete. ¿Por qué 5 pautas y no 58? En realidad podría plantearle 58 o 127. El tema es que si te doy 58 pautas y te das cuenta que tenés que cambiar todo lo que has venido haciendo, terminás no cambiando nada. Entonces, plantearía que el esfuerzo debería estar enfocado en jugar bien. Y el jugar bien, como hemos visto, implica identificar con claridad la situación de juego, elaborar una respuesta para esa situación, teniendo en cuenta que a veces la realidad se nos presenta de forma diferente a como esperamos, y tercero, responder técnicamente de manera efectiva. En el ámbito empresarial, como les he contado, esto se denomina diagnosticar, tomar decisiones, implementarlas de manera eficiente. Ahora, el proceso debe ser iterativo, todo el tiempo. Nos formamos, estudiamos, nos capacitamos, entrenamos, trabajamos, y de esa manera, entonces, interpretamos, elaboramos y respondemos, es decir, jugamos bien al nivel que nosotros jugamos, pero si determinamos metas diferentes, cambiamos algún hábito, puede ser que con el tiempo vayamos superando ciertas pautas y vayamos trabajando con otro tipo de clientes y vayamos consiguiendo otro tipo de resultados. De esa manera nos convertimos en una PAD. ¿Qué es esto? Una persona de alto desempeño, un profesional de alto desempeño. En resumen, les he contado que ser habilidoso con el balón no te convierte en jugador de fútbol, o por lo menos no de forma automática. Les he dicho que ser talentoso en una disciplina no te convierte en un buen profesional de esa disciplina. De hecho, esto pasa en ocasiones con la diferencia entre el estudiante y el profesional. Un estudiante que puede ser muy talentoso en una disciplina, que es un ganador dentro de la academia, pero cuando sale al mercado, cambia de juego y necesita otra habilidad, no se convierte en un buen profesional de esa disciplina. Una cosa es ser habilidoso con el balón y otra muy distinta es saber jugar al fútbol. Juegos diferentes, habilidades distintas. Estamos hablando de habilidades técnicas y de habilidades de juego. Son dos habilidades diferentes. Entonces, para cambiar los resultados, todo el mundo habitualmente te dice que hay que modificar algún hábito. Entonces, se trata de aprender a jugar bien y continuar perfeccionando ese juego. ¿De qué manera? Iterando todo el tiempo en términos de formarse, estudiar, capacitarse, entrenar y trabajar para interpretar, elaborar y responder de manera correcta, es decir, jugar bien. Entendemos siempre que el enfoque se encuentra siempre en el proceso, pero sabemos muy bien que la vida no premia intenciones, sino que premia resultados. Y esto, en el lenguaje del fútbol que hemos venido conversando, significa que los goles se hacen, los goles no se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por compartir sus conocimientos. Estimado doctor, el público ha realizado algunas preguntas que nos gustaría que las solvente. La primera pregunta la hace Jessica y pregunta: ¿los líderes están capacitados para gestionar a sus equipos en estas situaciones como el COVID? Los líderes sí, muchos jefes no. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, doctor. Con base en estos ejemplos presentados, ¿cuáles serían las estrategias que recomendaría para jugar en los mercados actuales transformados por la pandemia?
Es importante tener en cuenta que como nadie sabe lo que va a pasar, no tiene ninguna importancia preguntarse qué va a pasar. Y a veces cuando nos preguntamos esto de qué hacer frente a lo que sucede, no tenemos ninguna respuesta porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces, si preguntamos de manera correcta, lo que deberíamos preguntarnos es, ya que no sabemos lo que va a pasar, por lo tanto, planes sería inútil hacerlos. Lo importante sería preguntarnos, ¿qué hacemos ya que no sabemos lo que va a pasar? Y si nos preguntamos, ¿qué hacemos ya que no sabemos lo que va a pasar? Una de las cosas que podríamos hacer sería tratar de diagnosticar con precisión qué sucede. Y todos nos enfrentamos a fuentes de información que a veces son contradictorias. Entonces, si tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, en relación a la pregunta anterior, si tenemos que tomar decisiones para cuidar a nuestra gente, porque un líder hace eso, entonces necesitamos información precisa para poder tomar mejores decisiones en función de la situación que estamos atravesando, que es altamente de alta incertidumbre. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que no necesariamente las personas que están a cargo de tomar las decisiones por todos en términos de sociedad toman las mejores decisiones. Y eso es entendible porque en definitiva no necesariamente la política toma las decisiones en función del bienestar general, sino de sus propias motivaciones. De forma tal que hay que tomar esas decisiones con pinzas y tenemos que prestar mucha atención a lo que nosotros hacemos, porque a veces lo que nosotros decidimos y lo que nosotros hacemos es lo que determina el resultado de nuestros equipos y de las personas que tenemos a cargo. Y el liderazgo tiene que ver con el cuidar a esas personas. Excelente respuesta, estimado doctor. Una última pregunta. Las empresas en esta etapa que han crecido, como las de Delivery, ¿cómo potenciar el juego de estas empresas y dinamizar la economía? ¿Y cómo jugar contra rivales fuertes que también han crecido en esta etapa? ¿Y cómo jugar con quién, perdón? Con estos rivales fuertes que han crecido en estas etapas. Hay mucha gente que se plantea la idea de innovar como única respuesta a emprender. Y sin embargo, fíjense que no es tan necesario plantearse esto del innovar. Por otro lado, innovar implica cambiar las reglas de juego del mercado a nuestro favor. Y eso es muy difícil. Habitualmente, cuando la gente habla de innovación, lo que te muestra son novedades. Esas novedades se copian fácilmente. Entonces, en ocasiones se trata de responder a estas propuestas mejorándolas. Hay muchas maneras de emprender y una de esas es mejorando la propuesta de nuestros rivales. Pero como planteé en la charla, en definitiva, si estamos siempre mirando lo que hacen los competidores, vamos a estar respondiendo y reaccionando frente a esas propuestas. Y si en lugar de estar mirando lo que hace el otro para plantear una propuesta mejor o para resolver de forma distinta lo que el otro propone, la vara con la cual nos medimos es la nuestra. Entonces, generamos un hábito de mejora continua a partir de que nosotros estamos buscando todo el tiempo ser mejor de lo que fuimos ayer. Y de esa manera, no estamos atentos a lo que hace el rival, a lo que hace el competidor. Estamos atentos a lo que hacemos nosotros mejorándolo todo el tiempo. De esa manera, podemos rápidamente estar a la vanguardia en cualquier sector, en cualquier tipo de negocio, a partir de cualquier tipo de propuesta. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Queremos agradecer la excelente participación del doctor Fernando del Becho, quien nos ha presentado el tema El talento no es suficiente, ponencia que tuvo una gran acogida por parte del público presente, a quienes felicitamos por darse cita a este simposio internacional. Con lo cual, finalizamos este ciclo de ponencias correspondientes al primer día, al segundo día de ponencias, los desafíos de Latinoamérica en la era post-COVID. Al mismo tiempo, les invitamos a conectarse el día de mañana
puesto que su presencia y participación dan realce al sentido tan magnífico evento. Doctor. Simplemente quería saludarlos, agradecerles por la invitación y desearles mucho éxito en la continuidad del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este grandioso tiempo de educación superior y conocimientos. Soy Jorge Bonilla, docente de la Universidad Estatal Amazónica para la carrera de Ingeniería Ambiental. Cedo la palabra a Nubia, quien nos informa la agenda para el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Comentamos a nuestro público que esta programación cuenta con el gentil apoyo de varias firmas, instituciones y empresas que hacen posible que juntos podamos compartir este simposio. Ellos son Ministerio de Turismo, Ecuador Conventions, Cocachef, Recetas TIC, Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, Municipio de Pastaza y EDU versus COVID-19. Igualmente, recuerden que pueden compartir esta transmisión en vivo con sus amigos, colegas y familiares. Todos los encuentros los podrán volver a ver desde nuestra fanpage, @UEAEDUEC. Y de esta manera, autoridades presentes, expositores, público virtual y amigos que nos acompañan a través de los medios virtuales, estamos llegando a la parte final de esta tercera jornada. Me complace invitar a la doctora Mercedes Azanza para el cierre. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Nubia. Buenas noches, estimadas autoridades, estimados invitados, compañeros, participantes nacionales y extranjeros. Me dirijo a ustedes para indicarles que es muy grato para mí compartir y formar parte de este importante evento. El primer simposio virtual internacional relacionado a turismo, ambiente y biología. Los desafíos de América Latina en la era post-COVID. Por lo que quiero dejar constancia de parte de la Universidad Estatal Amazónica y sus organizadores nuestro agradecimiento a todos los participantes y un reconocimiento especial a los conferencistas y renombrados especialistas que nos han brindado sus experiencias y nos han motivado para avanzar en la investigación. Realmente estoy impresionada con todas las ideas, con todas las experiencias, con todas las diapositivas, todo muy interesante, que ha permitido un aprendizaje muy importante. Y mediante estos temas, como son los conocimientos, usando los conocimientos ecológicos para beneficios de países de alta diversidad, como el caso de Ecuador, compartido por la doctora María José Endara Urbano de la Universidad Tecnológica Indoamérica, quien nos deja la inquietud. Hacer ciencia básica podría llevar a aplicaciones inesperadas. Muy interesante su inquietud, doctora. También el tema sobre emprendimientos locales en áreas protegidas, caso Santuario Histórico de Pomac, por la doctora Rosmaría Esparza de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, como es el caso y el ejemplo que nos dio de algunos emprendimientos, el caso del algarrobo, de donde extraen la algarrobina, para suplementos alimenticios y otros platos típicos importantes de su país, que se utiliza también en cócteles y en repostería. Y nos deja también muchas inquietudes sobre los emprendimientos con miras a aprovechar las oportunidades a partir de la nueva normalidad. Y por último, la charla de El talento no es suficiente, por el famoso doctor Fernando Vecchio, de la Universidad de las Américas. También nos deja muchas inquietudes y sobre todo los juegos distintos y habilidades diferentes. Muy interesante todas las observaciones, las opiniones, el conocimiento que nos da sobre esto, qué es un juego distinto y qué son las habilidades diferentes. Y yo realmente deseo que sigan disfrutando y fortaleciendo sus conocimientos con las charlas y las que van a venir, como son de temas muy interesantes, como son las plantas medicinales de la Amazonía, un modelo de investigación en la biomedicina y adicionalmente la última charla que es sobre la economía naranja en la era post-COVID. Algo que hizo reflexión el doctor Fernando es, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué preguntarnos qué hacemos si no sabemos lo que va a pasar? Bueno, tenemos que seguir adelante. Y con esto me despido. Muchas gracias. Por lo expuesto,
reconocemos el valioso aporte que se gesta desde la academia junto a diversos organismos y empresas a fin de establecer vínculos de cooperación y trabajo colaborativo frente a los desafíos y retos en la era post-pandemia. Les invitamos el día de mañana a partir de las 17 horas a compartir con nosotros el cuarto y último día del primer simposio virtual internacional de ciencias de la vida, ambiente, turismo y biología, junto a David Neal, Patricia Castillo y Trinidad Saldívar. Hasta mañana.